Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez, hoy improvisando. Hoy no teníamos nada preparado y hemos dicho a media tarde, viendo pues he preguntado al buen amigo Carles Domènech si se animaría a hacer un directo sin tener nada preparado y así salir un poco de nuestra pauta habitual. Me gusta a veces cambiar un poco, no seguir las normas y mira, ya sé que dije la semana pasada que a partir de entonces no habrían directos cada jueves porque tenemos volumen. Debes entender que le gusta estar siempre activo, sin parar, haciendo cosas. Cuando llega el jueves y ve que se acerca la hora de directo Landscape y no vamos a empezar, pues he pensado, no puede ser. Estás en casa, confinado, sí, trabajando con tu ordenador y tal, pero no es el ritmo habitual de cada día y necesitas esa dosis semanal de directo que tanto nos gusta, que nos divierte, que nos reúne a una pequeña familia alrededor de la pantalla y nos une algo tan bonito como es la fotografía. Hoy tenemos, ya lo sabéis, lo habréis visto en redes sociales seguramente, a Carles Domènech con nosotros, que ya está aquí preparado, pero antes que nada, bueno, ya veis que hoy hago una voz mejor que la semana pasada. Creo que los que estuvisteis conectados visteis que uno estaba delicado de un poco de salud, los primeros días del confinamiento fueron delicados, parecía el jueves que se solucionaba todo, pero el fin de semana se complicó un poco con un tema respiratorio. Ahora, por suerte, después de un arsenal de medicamentos, pues ya empezamos a estar mejor. Parece que el lunes, definitivamente el lunes que viene, ya nos podremos incorporar con toda normalidad y empezar o reanudar todo lo que tanto nos gusta y que tenemos atrasado y que quería agradecer enormemente a todos aquellos clientes y clientas que han sido tan razonables y han entendido perfectamente la situación. Porque imaginaros casi 20 días confinado, porque no fueron 10 días, sino que han sido casi 20, y que hay un montón de reportajes, de sesiones, trabajos que hacer con alguna empresa, que todo se ha tenido que retrasar, porque claro, cuando te confinan por COVID, pues no hay otra, no te puedes salir de la habitación, estás aislado, no te puedes mover de aquí, yo estoy en mi habitación desde hace un montón de días y todo lo consiguiente es pues tener que notificar a empresas y clientes que hay que ir aplazando o posponiendo todo aquello que tenemos pendiente. Han sido muy comprensibles, desde aquí les mando un abrazo enorme, era lo primero que quería decir hoy, porque todos desde un primer momento se han mostrado súper accesibles, lo han entendido, lo han razonado perfectamente y eso al fin y al cabo a uno le anima más porque ya tengo ganas de que vuelva a ser lunes y que nos pongamos en marcha. En teoría mañana uno va a tener el alta, espero que mañana el médico cuando me vea ya me dé el alta definitiva, no os imagináis las ganas que tengo de coger el coche y poder ir a hacer fotografías o un directo improvisado a cualquier sitio de esos que tanto me gustan. Perdonad el rollo inicial, estos primeros 5 minutos de rollo, pero es que uno ya necesita un poco volver a la normalidad. Gracias a los que estáis todos conectados, es un placer veros ahí. Algunos de ellos veremos este sábado en las minas de Bellmunt cómo irá el taller fotográfico con el amigo Carles. Luego hablaremos de ello y atento porque ya sabéis que esta noche tenemos un sorteo. No sabemos si uno, si dos, si tres, qué pasará, lo anunciaremos a las 10:15, como podéis ver ahora mismo en este banner, a las 10:15 anunciaremos cómo será el sorteo, pero eso será después, si me dejáis, ponemos careta de Landscape y empezamos ahora mismo. Ay, que uno con... pierde el ritmo al final. Oh,
Pues cuando oigo esta sintonía, hoy más que nunca, me vengo más arriba, porque con las ganas que tengo de estar haciendo reportajes, sesiones fotográficas, aún nos queda alguna boda, los cursos de fotografía que tenemos en marcha, como el de los miércoles por la tarde, por ejemplo, que ayer me perdí la clase con los alumnos. Por suerte, pues nuestro tándem con Xavi funciona a la maravilla. Xavi Sule, ya le conocéis, el compañero de la Mella de Mar, el calero, que con él hace 6 años que impartimos los cursos de fotografía conjuntamente. Y como bien dijo David de la Iglesia la semana pasada, que descubrió que junto a Imanol Zuaznavar se han dado cuenta que los cursos impartiendo las dos personas son mucho más productivos, la gente gana, al fin y al cabo, mucho más. Pues nosotros hace 6 años que lo estamos haciendo. Y Xavi, pues ayer le tocó coger la batuta del curso, impartirlo él. Me moría de ganas de poder estar en la clase con los alumnos, esos 10 alumnos que están aprendiendo un montón y con muchas ganas en estas primeras clases. Veo por aquí alguno de ellos conectado. Un saludo, es un placer que esté con nosotros. Y ojalá ya el miércoles que viene, seguro que sí, podré estar en la clase continuando el curso con ese grupo fantástico y otros cursos que tenemos, porque en Landscape no paramos. De hecho, mira, si miráis nuestra página web cuando tengáis un momento, en johntcfoto.com/landscape, podéis consultar ya todas las propuestas que tenemos para estos próximos meses. El otoño llega intenso, nos vamos al Pallars Sobirà el 6 de noviembre, estaremos en el Montseny el 13, antes habremos ido el 30 de octubre a Belchite, o sea que Landscape no para, porque no hay nada que lo pare, y gracias a vosotros los cursos se van llenando y vamos realizando todas las actividades que queríamos hacer. Una pregunta os quiero hacer, ¿se me escucha bien? ¿Llega bien la señal? ¿Hay algún problema? Si se me escucha bien, yo continúo y si os parece, voy a dar paso al amigo Carles Domènech, que ya está preparado en su escenario de siempre. Hola, Carles, bona nit. Molt bones. Muy buenas noches. Bien. Veo que comentan aquí en el chat que se te corta alguna vez la imagen y el sonido. A mí también me pasa con tu imagen y tu sonido. Lo digo por si... creo que es en general. Más que nada, bueno, y lo dejo, que lo sepamos. Yo tengo que pedir disculpas porque con mi confinamiento tengo que estar al ala oeste de mi piso y tengo el router y el emisor y el aparato que lo dobla un poco lejos. Y por lo tanto, la semana pasada no hubo ningún problema. Hoy no sé por qué se corta un poco, pero bueno, si se me escucha bien y a Carles también, pues cojonudo y para adelante como los de Alicante. ¡Buah, qué frase más boomer que acabo de echar ahí! Si llego a estar emitiendo en Twitch, Carles, me comen. Sí, yo creo que te echan de Twitch directamente. Bueno, hoy no emitimos en Twitch, ¿eh? Cuidado porque hoy estoy probando también, además de YouTube y de Facebook, que es nuestros canales habituales, estamos emitiendo también en Twitter. Es la primera vez que lo hago. No tengo ni idea de cómo se está viendo en Twitter porque no he conseguido ver la emisión y me imagino que estará yendo perfectamente, pero si alguien lo consigue ver en Twitter, ya me dirá cómo lo ha hecho y ahí lo tenemos abierto. Este es nuestra emisión en YouTube, en Facebook y en Twitter. Hoy no emitimos en Twitch. Lo sentimos por esa única persona que siempre nos ve en ese canal. Por cierto, sé quién es. Y mira la anécdota, Carles, ¿eh? Mira la anécdota. Me fui a cenar hace un mes y medio a un restaurante de Reus. ¿Sí? Y ya empiezo a conocer el camarero, porque hemos ido a menudo desde verano hasta aquí. Y nada, que me pongo a cenar con la familia y unos amigos. Y yo llevaba el polo porque salía de trabajar. Y llevaba al polo y me dice el camarero, dice, hostia, John, te veo siempre en Twitch. Y digo, ah, fuiste tú. Como el chiste de Eugenio, ¿sabes? Y dice, sí. Siempre que... Otra cosa, hombre, acabo de decir, Eugenio. Bueno, mito del humor.
Siempre que activo directo, también lo hago en Twitch y siempre me ve. Y digo, pues mira, hoy no me va a ver porque estamos en Twitter. Así que, Carlas, antes de entrar en tema y en contenido, ¿te parece que saludemos un poco a la gente? Que hay un montón de gente. Claro que sí. Claro que sí, estoy viendo aquí un montón de gente. Víctor de Cullera, Francisca desde Reus, Antonio de Madrid, Elena de Asturias, Ana de Cambrils, Jordi desde Uliana. ¿Quién más tenemos por aquí? Draco desde Jerez, Luis desde Tarragona, Camil en Salou. A ver, Ana, que dice, haces mejor cara, John. Pues sí, sí, yo también lo noto, Ana. Un poco la voz aún, un poco ahí, pero mucho mejor. La Reviscolán, que decimos por aquí. Sí. Ramón desde Benavente seguiría. Mejor, estoy mejor, Ramón. Este sábado, si mañana me dan el alta, nos vemos en Bellmunt del Priorat, en el taller del Museo de las Minas, con Carles. Josep Ferrer, bona nit, desde la Pobla de Claramunt, otro fan incondicional. Carlos Élez, gracias por estar aquí. Yo también me alegro de estar mejor, Carlos, la verdad que sí. Manel Benavente, un saludo, amigo que estuvo en Buseu hace 10 días, sí, 10 días más o menos. Francisca, ya le he dicho. Fernando, mira, Fernando es uno de nuestros alumnos de los miércoles. Creo que está disfrutando bien ese curso, curso completo de 50 horas, 10 miércoles, ahí a tope que estamos. Jordi Bonamí, que tampoco lo falla nunca. Bueno, y más gente, Enrique Tívoli, Galego Coruño, desde La Coruña. Mira, estuve en La Coruña este verano, en Galicia. Me la recorrí toda, preciosa Galicia, madre mía. Yo estuve ahí y vino a un taller que di allí. ¿Estuviste? Obra de Trives. ¿Vino Galego tu taller? Sí, ahí también un saludito para él, que se apuntó al taller y ahí pasamos una gran noche haciendo fotos. Bueno, yo no sé cuántas noches seguidas estuve ahí haciendo fotos, también con Yoli, y luego a un taller que vino él y súper guay todo. Son muchas horas de coche, ya lo sabemos, sobre todo desde Figueres, porque queda literalmente a la otra punta, pero realmente Galicia nunca decepciona y merece la pena. Ahí lo dejo. Sí, la verdad es que, bueno, yo en ese caso cogí hotel en Santiago, y de allí hicimos campamento base, os lo recomiendo a todos para que podáis ir a norte, sur, este y oeste y en una semana, 10 días, puedes ver mucha cosa de Galicia y es que os la recomiendo, ¿eh? Como también Asturias, o sea, son dos zonas, dos regiones que me tienen enamorado por sus paisajes, es algo espectacular. Y además, Carlas, tú cuando hiciste el taller, ¿cerca de Lugo fue o de Orense? En la zona del sur, sí. En Orense, la zona sur. Estabas, o cerca. Sí, cerca, pues, en Pobra de Trives. Yo estaba esos días en Galicia y pensé, pues hostia, mal. Pues igual me largo hasta allí a ver a Carlas impartiendo el taller, pero cuando te metías una pateada o un viaje de cada día para allí y para allá, difícil. Claro. Lourdes del Cerro. Lourdes del Cerro, desde Burgos, que no para. Lourdes. Entre clic y clic, el otro día nos enseñó una cosa muy interesante. Carlas, ¿conoces la Rice Pot? ¿A quién? ¡Ja, ja! Mira, te he sorprendido. ¡Hostia! Te he sorprendido a Carlas. Eso os puedo asegurar, chicos, miradme. Os puedo asegurar que sorprender a Carlas con un producto novedoso es difícil, porque está al día de todo, de todo. Pero llevo unas semanas desconectado. Ahí me podéis adelantar. Pues mira, la Rice Pot es una bolsita que ha hecho un chico llamado Iván, que yo no conozco. Ah, vale. Sí, ahora vale, me dice. Ahora dice que sí. Bueno. He visto las historias de Lourdes en Instagram. Ah, vale. Pues Lourdes hizo un unboxing. Por eso te digo que ahora sí. Lourdes hizo un unboxing en directo antes de ayer, creo. Yo estaba, mira, como estaba aquí en la cama, pues no tenía más que hacer. Y me vino muy de gusto ver a Lourdes haciendo un unboxing de una bolsita de neopreno rellena de arroz, muy útil, cuidado, que parece una tontería, pero cuando quieres hacer una fotografía a ras de suelo o colocar un LED también a muy baja altura, a veces los trípodes, como no, tienes un palmo de tija, ¿cómo se dice? De centro. De altura. Es igual.
Sí, palmo del de centro del altura, por lo trípode, menos. no te deja llegar hasta abajo, pues con esa bolsita puedes poner y acomodar perfectamente la cámara. Mira, Iván, de 60 milímetros, me dice Lourdes. Exacto. Pues puedes acomodar muy bien la cámara o un LED, lo que sea, a ras de suelo o donde tú quieras colocarlo. Mira, le estamos haciendo aquí una promoción a Ricepod de Iván. Genial, a ver si se curra uno. Vamos a dejarlo Si ahí. tenéis dudas, pasad si no por el perfil de Lourdes, que os mandará toda la información o lo que sea. O ponla por aquí, Lourdes. Pon por ahí. Sí, ponlo por aquí, que lo compartimos, claro que sí. Además, Lourdes, una fotógrafa que está a tope, no para, o sea, está todo el día o haciendo ella talleres o participando en otros, y siempre podéis verla. Yo os recomiendo que la busquéis en Instagram, porque tiene otras redes seguramente, pero en esa red está súper activa. Y yo la descubrí gracias a Carlas, y me la recomendó para hacer una gran noche de light painting. Y oye, pues fue un acierto. Además, una chica con mucha frescura, con muchas ganas, y Toda eso es la lo que nos gente gusta en Directos Landscape. ha sido un aire fresco y han aportado lo suyo, pero Lourdes era para mí una de las personas que no podía faltar y bueno, ella misma lo sabe, así que nada, le tocaba estar ahí. Quería hacer un apunte de esto del Rice Pot, es que yo el tema de nombres también a veces se me va. Lo vi hace muchos años, no sé si era de arroz, pero a los que vais zona del Delta del Ebro o similar a hacer fauna. Le vi un invento muy similar a bolsita de arroz, no sé de qué era la bolsita o si era un simple cojín. Sacaba el súper teleobjetivo por la ventanilla y para no tener que estar con el objetivo apoyado en el coche, le ponía la bolsita justo con la ventanilla bajada, la apoyaba ahí y ponía el objetivo encima de la bolsita de arroz o de lo que fuera. Lo digo porque hay que echarle un poco de imaginación porque se puede apoyar en todos lados. Ahí. Para no, no sé, hay que cuidar muchísimo el material, ya sabemos lo que valen las cámaras y los objetivos, creo que no hace falta ni decirlo. Y No, bueno, cosas así ayudan un montón a no estar jodiendo las ruedas y todo lo que se puede joder de un objetivo, pues eso todo ayuda. claro que sí. Bueno, hoy, noche de hoy, Carlos, vamos a hablar Uy. de fotografía nocturna y de light painting. Y me parece que No. toda la gente que está ahora mismo conectada, con ganas de escucharte y de que comentemos cosas, acaba de entrar Yoli Hermida, terremoto Yoli. Cuidado, cuidado, porque llega la amiga que cuando entra todo gira, cosas pasan, ahí la tenemos, creo que ahora está en Galicia ya otra vez, ¿no? Por tierras gallegas. Hola Yoli, un saludo, bienvenida. Pues aquí estamos otra vez para hablar. Atención, 10:15, en 25 minutos, anunciamos cómo se podrá participar para el sorteo que tenemos previsto para esta noche. Explicaremos qué sorteamos y cómo participar, que es muy fácil. O sea, si quieres ganar un premio esta noche y no sabes cómo participar, tienes un problema, porque la cosa es muy sencilla. Pero, Carlas, yo voy a hacer un sorteo, pero tú también podrías sortear algo, ¿eh? Yo tengo ahora activo uno. Ahora mismo Sí. hay uno activo muy guay. Como decimos en catalán, no me fugis de estudi, no te me No, vayas no. por ahí. No te huyo, no te huyo, pero tengo uno activo y llevo un mes y medio que no paro. O sea que ahora mismo hay que esperar un poquito para sorteos. Bueno, pero va, unas puntitas o un algo para darle más vida a Un nuestro algo. sorteo. A ver, gente en el chat, Bueno, por bueno. favor, Lo apoyadme. pensamos, unas Rius, ¿de dónde la sacamos? Es una Rius. Ah, la linterna Rius de Light Painting Paradise. Esa dice que sortea Enrique. Venga, Enrique. Enrique, la pagas. Enrique Tivoli sortea Sortea. una linterna Rius de Light Painting Paradise. Bueno, pues a las 10:15, mientras le dejamos un ratito a Carlas para que se piense, que rumíe qué es lo que quiere sortear, yo ya tengo muy claro qué es lo que voy a sortear, y atentos todos, y oye, si os lo estáis pasando bien, si hoy estáis disfrutando, pues dadle like a este directo o lo compartís para que seamos unos cuantos más, pero muchas gracias a todos por estar ahí. Carlas, ¿te parece que ponga un pequeño vídeo y comentemos algo alrededor de este vídeo? Venga, creo que ya Luego sé cuál pondré es. otro relacionado con el sorteo, pero Uy. primero pongo este. Luego lo Uy. comentamos.
cosas. Esta musiquita nos traslada a un lugar que a nosotros, desde hace 3 años, nos tiene enamorados. Es Belchite. ¿Qué representa para ti Belchite como fotógrafo nocturno? A ver, es uno de los sitios donde, cuando tú empiezas en fotografía nocturna, en light painting, de los primeros sitios abandonados que encuentras es Belchite. O sea, ya se te mete ahí. Ya tienes esa cosita en plan, Belchite. Yo tengo que ir a Belchite. Tengo que hacer algo en Belchite. Vayas a donde vayas, siempre está ahí Belchite, run, 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 run. Hasta que por fin entras a Belchite y dices, venga, ya está, estamos dentro, perfecto, ya tengo las fotos, llegas a casa, las vuelves a ver y dices, tengo que volver a Belchite. O sea, ya se te queda ahí. Yo creo que es un sitio ya casi de peregrinación para la fotografía nocturna, que por lo menos, como en muchos otros sitios, hay que ir una vez en la vida y entender, no sé, qué es. Entender esas calles, entender lo que pasó ahí y verlo de noche con las estrellas, iluminar todo eso es una pasada. Y no sé, creo que hay partes que no se pueden ni describir con palabras, simplemente con imágenes ya se ven. Y a partir de aquí ya siempre es hacer fotos y exprimir al máximo. O sea, el tiempo que nos dejan es exprimirlo al máximo para que la gente se vaya a casa con todas las fotos posibles. Y si no nos dejan más, no nos dejan más, pero por lo menos hasta que nos echen. ¿Qué digo yo? Es que, además, Belchite, bueno, quien no conozca Belchite, es un antiguo pueblo. Bueno, hoy en día existe el pueblo nuevo al lado, pero Belchite viejo, el que fue abandonado porque el pueblo quedó en ruinas, sufrió muchísimo durante la Guerra Civil por un bando y por el otro, por el nacional y por el republicano. Y quedó esperpéntico. El pueblo está que se aguanta con agujas. Y por suerte, Carlas, hace unos 3 o 4 años, el ayuntamiento tuvo, o la diputación de Zaragoza, tuvo la genial idea, menos mal, de vallar todo el recinto porque entraba mucha gente de noche haciendo daño a las estructuras que aún quedan, metiéndose donde no debía. Y una cosa es que tú vayas a hacer fotografía nocturna y la otra es que dañes patrimonio histórico-cultural. Y en Landscape, si siempre nos ha gustado algo, es que aparte de fomentar la fotografía y de hacerte llegar ideas a nivel fotográfico, es llevarte a sitios que tienen una trascendencia cultural o algo a nivel cultural turístico, para que aprendas más de lo que esperas. Y cuando entras a Belchite viejo, solo entrar por esa puerta enorme con esa madera que ya está cascadita, ese portal que cruzas, que hay un eslogan arriba que pone... hostia, no, ahora no me viene, pero lo tengo, lo encontraré, lo tengo. Ya, pum, te invade una sensación, Carlas, que no solo como fotógrafo ya sabes que esa noche vas a triunfar, sino que sabes que entras en algo único, en algo diferente, y que cuando recorres esas calles te llega lo que pasó allí, ¿no? Y además la guía que llevamos con nosotros te va contando cositas de lo que pasa esa noche, de lo que pasó en ese recinto, ¿no? Yo creo que eso es un plus brutal y que Belchite siempre se llena porque la gente sabe que tiene que ir, como tú decías, sí o sí, una vez a la vida, hacer fotografía nocturna en ese recinto. Exacto. O sea, esas calles, o sea, tú entras ahí y ya sabes que hay historia. Aparte, la persona que te va guiando por ahí dentro te va contando. Y yo me acuerdo la primera vez que entramos que, aparte, la gente también te iba contando cosas porque eran o del pueblo o tenían familiares en el pueblo y te contaban cosas extra o pequeñas anécdotas que habían pasado de familia en familia y todo. Y te quedas ahí con una sensación de que estás en medio de algo muy grande, pero no hay nada, por así decirlo, de alguna manera. Quedan los edificios y queda un montón de historia. Pero cuando tú estás ahí en medio, no hay nada. Por así, estás ahí aislado, no hay ni sonido prácticamente, no se escucha ni el pueblo habitado. Es una sensación muy extraña la de ese pueblo. Aparte, bueno, la historia que contaban la persona que estaba guiando dentro, que incluso había días que cambiaba varias veces de bando. Cosas así, o sea, ya te haces un poco a la idea de la cantidad de gente que no salió de ese pueblo. Y todo lo que pasó en esas casas, toda la historia que quedó después de por qué no se pudo reconstruir el pueblo. O sea, son muchas cosas que
que lleva la historia de ahí, que cada foto es un pequeño tesoro más. Y ya que hablamos de Belchite, Carles, y estamos viendo de fondo esta fotografía que he puesto, no sé, me voy a quitar un momento para que se vea mejor. Esta es una de las iglesias derruidas, que en su interior también tiene esas arcadas tremendas y que no faltamos nunca a hacer esa imagen porque todo el mundo quiere irse a casa con esa fotografía. Sí, sí, sí. Y aquí me acuerdo que justamente toda la gente ya había hecho la foto de dentro. Nos quedaban, no sé si 10 minutitos o así para que se terminara el tiempo que podemos estar dentro del pueblo. Y vi a toda la gente colocada para hacer esta foto. Hicimos primero esa foto y fue la de no os mováis. Me puse allí en medio, hice el contraluz y quedó esta foto que fue en plan ¡wow! Venga, y nos echaron. O sea, creo que fue algo, o hicimos una más de aquí, poco más. Pero fue el momento de que me fui a buscar algo a la mochila, lo vi desde detrás, digo, que no se mueva nadie. Monté cámara rápido y venga, foto. Pero son esos momentos que te encuentras la foto, la ves ahí y dices, vale, quieto todo el mundo, pausa medio minuto y ya está. Y es correr, en ese momento es correr y ya está. Sí que Belchite nos toca lo mismo, correr un poco por dentro porque hay muchísimos sitios a fotografiar y a mí me encantaría estar varias noches ahí dentro. Pero claro, tener unas horas, pues en esas horas hay que sacar el máximo partido posible. O sea que nos toca ahí correr un poco, pero merece la pena, la verdad. Tenemos 4 horas, estamos autorizados por la Diputación de Zaragoza y por el Ayuntamiento de Belchite para poder entrar, porque sin autorización previa no entras. Y son 4 horas que, evidentemente, como dice Carles, pues hay que no vamos corriendo, pero sí que intentamos que no distraernos para poder tener el máximo de fotografías al acabar. Pensad que entramos a las 11. Es un fin de semana que estamos allí, llegamos el sábado, está incluida la cena antes de entrar a Belchite Viejo, está incluida la visita y además también con alojamiento si lo deseas, para que una vez acabemos no tengas que volver a casa, porque si eres de Barcelona o de San Sebastián, como pasó hace 1 o 2 años, o de Madrid, pues menuda paliza, ¿no? O sea, que ya tenemos en nuestra página web, en esta página que tenéis ahora mismo aquí subtitulada, pues encontraréis la información para venir a Belchite con todo incluido, porque es la solución para que tengas un fin de semana completísimo sin que te falte de nada. Y iba a decir, Carles, me lo ha preguntado algún participante de los que viene, dice, oye, cuando acabemos dentro de Belchite, ¿hacemos algo más o ya nos vamos a dormir? Digo, esta es la pregunta del millón. Tú no conoces a Carles. No me conocen, entonces. Esa es mi respuesta, directamente. No me conocen. Si no conoces a Carles, no tienes respuesta. Pero si lo conoces, ya sabes que cuando salimos de ahí, él tiene ganas de más. Y como ya podemos campar libremente, pues por el exterior hay otros edificios abandonados, ¿no? ¿Te acuerdas que nos encontramos un par de edificios y allí continuamos? Quien lo desee. Exacto. El hotel está muy cerca, ¿eh? De donde hacemos la visita. El hotel está a 2 kilómetros. O sea, que quien quiere se va al hotel al acabar la visita, quien quiere continúa con el grupo. Eso sin dudarlo. Y al día siguiente te levantas con la calma y ya te vuelves para tu ciudad, pero habiendo descansado como Dios manda. Os aseguro que Carles, cuando hay que salir del hotel, hay que tirarle de la sábana, ¿eh? Porque el tío le cuesta levantarse. A ver, te hace madrugar. Las cosas como son. No sé si te echan a las 11 o a las 12. Después de un taller que ha terminado a las 5 o 6 de la mañana, eso es madrugar. Oh, por cierto, me acaba de venir a la mente ese tanque en el interior del hotel, que más de una vez te has vuelto como loco para utilizarlo y poder hacer alguna cosa con él. Nunca hemos hecho nada, ¿no? Este año sí. Ah, ¿este año lo vas a hacer? Sí, por una simple razón, que creo que vas a entender muy rápido y mucha gente también. El hotel tiene luces, yo trabajo con Nikon.
pero desde hace unos meses tengo un Olympus. Si le queda batería al terminar toda la noche y la gente todavía está animada, yo me comprometo a hacer una foto dentro del hotel, ahí que hay todo ese tinglao que tiene ahí montado, hago una foto ahí. Con la Olympus la puedo hacer, con la Nikon no podía por la cantidad de luz que había. Ahí, yo ahí lo dejo. O sea, toda la gente que venga, doy mi palabra y si no me lo recordáis, porque a veces se me va de la cabeza, Carles, la foto del parking del hotel. Y yo ya sabré cuál es. Pues mira, Carles se ha comprometido en hacer la foto del tanque, así que el tanque no tiene nada que ver. Bueno, sí, sí que tiene que ver, Carles. O sea, no es tan Belchite, está en el hotel, que es el pueblo, no me acuerdo, el pueblo al lado de Belchite. Jamás me acuerdo del nombre. Y nada, o sea, está ahí y cuando hemos aparcado los coches, ya que la gente se quiere ir a dormir, tú te lo miras ahí con una carita que dices, es que se merece una foto. Pues eso será el 30 de octubre que entraremos a Belchite con un buen grupo de gente, con muchas ganas de pasarlo bien. No es la primera ni la segunda vez que vamos. Creo que esta es la tercera, pero porque el año pasado, debido a la situación de confinamiento, no pudimos ir. Tuvimos que cancelar la visita y, si no, esta sería nuestra cuarta visita a Belchite. Y continuaremos, ¿eh? Veo gente del chat que pone, espero alguna vez poder ir. Cuando pueda, me escaparé. Bueno, pues que sepas que nosotros el año que viene volveremos seguro. No descarto hacer dos visitas a Belchite en 2022, porque es que es una actividad que la gente la busca y nosotros te ofrecemos el pack completo. Así que... Vamos a cargar baterías. Venga. Pregunta técnica de fotografía nocturna que nos hace Maika. Carles, ahí tienes prueba. ¿Cómo se puede enfocar por la noche? ¿Hay que dirigir el foco hacia la luz de la linterna y apagar o qué? ¿Cómo enfocar? Tenemos varias opciones. En resumidas cuentas, las dos principales podrían ser con una linterna de gran potencia. Simplemente desde cámara enfocamos algo que esté a 2, 3, 5 metros, depende del sujeto. Y dices, vale, Carles, yo no tengo una super linterna que pueda enfocar a no sé cuántos kilómetros. Pues simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos una persona que va a posar o un edificio, lo tenemos a 5 metros, dejamos el móvil en la pared del edificio con la pantalla encendida o el LED encendido, vamos a cámara, enfocamos y vamos a recoger el móvil. Son truquitos, este sería el low cost y el otro sería el de no moverse de cámara, enciendes una pedazo de linterna, todo iluminado, enfocamos y desactivamos autofoco. Importante. Que empieza la foto y empiezas a escuchar. Y al final dispara. No sé qué dispara, pero enfocado no. Y me pasó, ¿cuándo fue? El lunes nos fuimos a hacer fotos, la primera foto que hago, yo va, me la curro y tal, quedó súper bien, creo. Tenía el autofoco puesto de unos reportajes que estuve haciendo y me había dejado el autofoco puesto, pues ya está. Cosas que pasan. Aquí, primero al último... Claro, del primero al último hemos tenido situaciones de estas, Carles. Es que, exacto. Y tal cual, o sea, claro que sí. La experiencia te da un grado, pero no te quita el ser distraído ni el que te pasen por alto estas cosas. Si no me equivoco, en abril hace 10 años que hago este tipo de foto. Me sigue pasando. No me escondo de ello. Como todo el mundo, por mucha experiencia que tengas, vas a sacar un día la cámara con la tapa puesta y vas a empezar a hacer, vas a mirar y ¿qué ha pasado? La tapa. ¿Qué ha pasado? Te pueden pasar infinidad de cosas. O sea, infinidad de cosas, aunque lleves muchos años. Da igual. O sea, no nos tenemos que avergonzar. Yo soy el primero que me curré la foto ahí, todo bien. Yo, vale, guay, disparo. Pues otra foto, ya está. Y no hay que olvidar una cosa, Carles. La fotografía nocturna de larga exposición, si algo tiene, es que, a ver, es complicada. Tiene muchos pasos. Obviamente que a medida que lo haces y que los años pasan, lo automatizas y lo haces sin darte cuenta. Pero a veces te olvidas esto que decías tú, de la F o de desactivar lo que sea, o lo del ruido, lo de desactivar el menú. ¿Hola? Hola. Sí, hola, John. ¿Me oyes, Carles? Estamos aquí. Sí. Yo te escucho todo el rato. Vale. Lo de desactivar los ISOs altos y tal y cual. Y cuando acaba de hacer la foto y te pasa un montón de rato para que puedas ver la imagen,
Bueno, pues son cosas que pasan y que, obviamente... Eso no me pasa porque en todas las cámaras que he tenido lo desactivo el primer día. O sea, cuando abro la caja que miro, bueno, hace ya años, de la última Nikon, lo primero que desactivé fue eso. Después ya me fui a mirar el resto del menú, pero lo primero que desactivé me acuerdo que fue eso. En plan, a tomar por culo ya esto. Rombo, vigila cómo hablas. A ver, yo me voy a tener que poner en serio, ¿eh? Espera, Figueres, a tomar viento esto. Hostia, sí. Oye, perdón, pero es que lo de Figueras es serio, ¿eh? Lo de Figueras es muy serio. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo no sé cómo lo aguantas porque... No, perdona. Si algo tenemos en Reus, es viento, ¿eh? O sea, otra cosa no. Pero en Reus, cuando aquí sopla, no puedes ir por las calles sin piedras en los bolsillos. O sea... Voy con el pelo para atrás por la calle. Hoy estoy viendo que va desenvolupándose tu barba chivo. Veo que... Fondo blanco, ahí. De cuando nos vimos en Ager, la cosa ha crecido, ¿eh? Pues un año llevo dejando esto crecer, ahí con la calma. Muy bien, muy zeta, muy zeta, zeta top esto, ¿eh? Se puede hacer trenzas, de todo. Bueno, por cierto, que no lo hemos comentado, en Ager estuvimos genial esa noche. No nos hizo el puñetero frío de la otra vez, Carles. Sí. Los que le conocéis, los que habéis ido a talleres con Carles, sabéis que a las 2, 3 de la mañana, sin problema alguno, Carles va con manga corta, sea la época que sea del año. Cuando hace un par de años fuimos a Ager, hicimos un taller allí por primera vez, y a las 9 de la noche veo que se pone una chaqueta, digo, si Carles Domènech se está poniendo una chaqueta a las 9 de la noche, hoy esto va a ser duro. Frío polar, pero como os lo digo, yo tuve que cenar dentro del coche porque no notaba los dedos. Hubo dos personas que se fueron. Carles, ¿te acuerdas? Que se levantaron y dijeron, no puedo más, me voy. Y por suerte, esta vez tuvimos una noche fenomenal, calmada de frío y viento, nada. Estuvimos súper a gusto. La subida a Ager también fue muy tranquila. Me acuerdo que arriba en Ager, en la Pertusa, también se estaba nada de frío ni viento, lo cual se agradecía. No pasa nada ahí. Y qué cielo, ¿eh? En la Pertusa, menudo cielo, ¿eh? Yo, Carles, que no he ido a otro cielo más oscuro, me puedo confirmar que de momento es seguramente en Cataluña el cielo más oscuro que he visto, ¿eh? Sí, yo creo que en Cataluña es de los más oscuros, eso sí. Yo he visto cielos más oscuros todavía, pero estaba en medio de la nada, en medio del Pirineo, entre montañas. Tal cual, una noche que había hecho viento, que no había humedad, era la condición perfecta. Hizo 6.400 y seguía subiendo estrellas, o sea, seguía sumando estrellas. Una pasada eso. Mira, Teresa Gómez nos dice, pues veniros a Zaragoza, que con el cierzo... Sí, el Cerzo, también tenemos alguna experiencia con él. Y Teresa, estaremos el 30 de octubre en Belchite, a 40 kilómetros de tu ciudad. Así que si te quieres animar a venir y no has estado nunca por ahí, pues ahí estaremos. Y oye, son las 10 y 12 minutos. Quedan 3 minutos exactos para anunciar el sorteo que haremos esta noche y qué sortearemos. Y así que atentos porque en breve anunciamos. Carles ya no tiene claro qué es lo que va a sortear él. En Galicia tienen solución para todo. Te hago un paréntesis antes de esto del tema del frío. Mira qué pide Lourdes. Mira, ese será el sorteo. Esto pide Lourdes. John, te has caído. Espera. Uy, ahí. ¿Estoy dentro o no estoy dentro? Ahora sí. Espérate, ¿sí? Que enfoco. ¡Enfócate! ¡Ay, perdona! Ahí, no me quites. Ahí. Voy con autofoco, ahí sin el autofoco, enfocando manualmente la webcam. Ahí. Esto es lo que pide Lourdes. Esto es lo que va a sortear Carles esta noche, gracias a Lourdes del Cerro, que con su presión en el titular ha conseguido otro regalo para esta noche. Y en 2 minutos anunciamos. Mira, Maika dice, pero para frío el de La Rioja, seguro. Fríos hay muchos, cada uno en su lugar, pero yo os aseguro que Carles Domènech es el Tarzán de la fotografía nocturna.
No lo he visto en taparrabos, pero lo he visto en manga corta y bermuditas muchas noches paseándose por el campo o la montaña. Y cuando le vi que se ponía un polar, dije, Tate, aquí hoy vamos a sufrir. Y os aseguro que esa noche en Niger, arriba en el Munsec, pegaba un gil tremendo. Otra fase de boomer. Ahí estamos espléndidos hoy. Mira, eso sí, en Bermudas a mitad de la noche no me vas a encontrar, eso ya te lo digo. Haciendo fotos, por lo menos. Básicamente otro, porque salen mis piernas en la foto. Mira, Carlos, otro comentario que seguramente conoce bien Lourdes también. Un buen sitio para fotos de estrellas es la zona de La Lora, entre Burgos y Cantabria. Nos lo dice, menudo nombre, Dos Ciriap Dos, o Tú Ciriap Tú. Gracias por el comentario, igual Lourdes lo conoce. Y dice Pedro Real, ¿qué sorteamos hoy? Pues mira, son las 10:15 y es momento de anunciar, prepara lo tuyo, Carlas, es momento de anunciar lo que sorteamos esta noche. Pues ya habéis visto qué es lo que os hemos anunciado ahora mismo. Y es que este próximo sábado nos vamos de nuevo a las minas, antiguas minas de plomo, en Bellmunt del Priorat. Los años 30, 40, 50 fueron una fuente inagotable de recursos minerales, se abandonaron a finales de los 60 y, por suerte, en los principios de los años 2000 se restauró toda esa zona, ese complejo enorme que eran las minas de Bellmunt del Priorat, aquí a 40 kilómetros de Reus, y este sábado volveremos a estar ahí. ¿Qué haremos? Pues visita guiada al interior de las galerías, bajaremos profundo unos, creo que bajamos, Carlos, ¿te acuerdas la otra vez? Si bajamos unos 80 metros, más o menos. Fresquito, no me acuerdo, pero estaba fresquito. Se estaba muy fresquito. Sí. Pues vamos a sortear una plaza para el taller fotográfico nocturno y de light painting con el amigo Carlos Domènech, que tengo aquí al lado, para este sábado. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, y Carlos, va, por favor, ¿qué vas a sortear tú? Aquí está la bola de partículas. ¡Bien! Lourdes, gracias. Gracias a ti. Bola de partículas. Pues hay dos premios para esta noche. Atención, os explico rápidamente de qué se trata. Es muy fácil. Desde ahora mismo y hasta las 10:30, desde ahora mismo,
Bueno, vamos a dejar un poco más. Hasta las 11 tenéis que entrar. Solo tenéis que hacer dos cosas, chicos. Dos cosas. Entrar en el... O sea, ver el directo desde YouTube, suscribiros al canal y una vez suscritos, que algunos ya lo estáis, en el chat de YouTube tenéis que poner desde dónde nos estáis viendo y vuestro nombre. Os recuerdo cómo participar para estos dos premios que los sortearemos independientemente. Por un lado, la mini bola de partículas de Carles Domènech y por otro lado, la plaza que regalamos para el taller fotográfico nocturno este próximo sábado en Bellmunt del Priorat. Tienes que vernos desde YouTube, suscribirte al canal 1 y, mira, os lo pongo aquí que lo tengo, suscribiros al canal de YouTube y en el mismo chat de este directo dejad vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Desde ya, porque aquí un servidor, a medida que vaya viendo todos vuestros nombres y desde dónde nos estáis viendo de los que queráis participar, lo va a ir introduciendo en una página de sorteos y al final del directo sortearemos estos dos premios. Bola de partículas del amigo Carles Domènech y plaza para el curso fotográfico en Bellmunt del Priorat, curso fotográfico nocturno de Carles Domènech. Muy fácil. Suscribiros al canal de YouTube y en el chat nos escribís. Mucha gente ya ha empezado a poner sus datos. Es fantástico ver que nos estáis viendo desde muchos sitios diferentes, no solo en la península, sino también fuera de aquí. Así que toda esta gente que ya estáis poniendo vuestro nombre y lugar desde donde nos estáis viendo, automáticamente estáis entrando en el sorteo de estos dos premios. ¿De qué te ríes, Carla? Que está ahí Pedro Real que va por helado. Tráeme otro. Uf, yo no. Tengo la garganta un poco así. Para eso en un caldito. Caería, caería. Venga, todo el mundo en YouTube suscribiéndose al canal, que no cuesta nada, os suscribís, hasta si queréis le podéis dar a esa... ¿Cómo es? Hay una para activarte y enterarte de todas las novedades al instante. Campanilla. La campanilla, eso mismo. Hoy, por ejemplo, esta tarde hemos colgado un vídeo que no tiene nada que ver, de otra cosa, a las 8:30 y todos aquellos que tienen la campanilla activada, ¡pum!, se les ha saltado un aviso. O cuando empezamos directo, pues te salta un aviso y así te enteras y no te pierdes nada de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, Carles, yo te digo una cosa. Los próximos minutos vas a tener que ser tú el que explique un poco cositas, porque yo tengo que tomar nota de toda la gente que nos está viendo y escribiendo en el chat de YouTube. No sirve chat de Facebook ni el de Twitch si se puede escribir, porque no sé cómo va el chat de Twitch. Y por favor, escribid una sola vez vuestro nombre en el chat de YouTube, porque si me empezáis con 25 veces repitiendo el nombre, aquí uno se puede volver un poco idiota, ¿eh? Bueno, Carles, oye, cuéntanos un poco de qué va la movida este fin de semana en Bellmunt. Yo os voy a contar varias movidas. Una la de Bellmunt y otras las que tengo yo ahora mismo activas o publicadas o como queráis llamarlo. Lo de Bellmunt lo estamos preparando también con Movelo, que ya tenemos hablado todo el tema del atrecho que va a llevar y todo, que está muy guay. Ya está todo ahí chequeado. Que ha ido pasando ahí los vestidos todos puestos y tal, que está muy guay, la verdad. Y no sé, promete mucho. O sea, la otra vez ya tuvimos Modelo, Carmen, mi pareja, que también se curró ahí sus atrechos. Y esta vez viene otra Carmen, que algunos ya la conocéis, con unos atrechos distintos, pero que la verdad que la noche promete muchísimo. Yo estoy ya desde que me mandó, bueno, desde antes que me mandara las fotos ya pensando ideas, como no, y desde que me la mandó he pensado otras más. Ahí estoy, siempre estoy dándole al coco. Y bueno, vamos a aprovechar primero la mina abandonada que tenemos al lado, la mina Regia, si no me equivoco, ¿se llama? Sí, sí, sí. La sí, mina sí. Regia.
Y después vamos a ir a las instalaciones de los mines de Belmunt para poder hacer ahí todas las fotos que podamos, queramos, o hasta que nos echen o me echéis. Yo creo que será esa opción la que pasará, que me echéis a tomar por culo el pesado este que no se calla y no se le terminan las baterías. Tengo más linternas, o sea que voy con más linternas todavía. Es una droga. Ya lo sabéis. No lo cansáis. Además es que a este chico no lo cansáis, porque algunos lo ha intentado con eso, a ver, oye, Carlos, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Y no hay manera, no hay manera. Yo he llegado a tener agujetas al día siguiente de hacer light painting, así de claro. O sea, sobre todo me pasó los días que nos dejaron salir después del confinamiento, que claro, te pasabas medianoche y a lo loco, pues al día siguiente con agujetas, de estar ahí haciendo light painting, porque a mí me encanta hacer light painting al exterior, al aire libre, en grandes espacios. O sea, que tienes que correr y tienes que currártelo el doble que en espacios pequeños. Me refiero a movimientos, no a trazos y tal. Eso es otro tema. Hay gente que se lo curra muchísimo con miniaturas. Claro, te tienes que estar moviendo a saco de aquí para allí y los primeros días terminaba con agujetas. Pero bueno, cosas que pasan, cosas del directo, pero ahí estamos. Y nada, pues con cositas nuevas que probar en Belmunt, con algunas cosas que llevo un poco practicadas ya de estos días y nada, y poco a poco ir sumando. Ya sabéis, me encanta experimentar, voy con una cosa que ni he publicado, que voy a enseñar ahí y lo publicaré en unas semanas. Hay una técnica que estoy ahí probando. Veremos qué sale, ¿eh? Ya aviso. Hay fotos que si yo digo vamos a experimentar, quizá no sale la primera. Las otras intentamos que primera, segunda salga. Ya sabéis cómo va esto. El tema de light painting nunca es a la primera o a veces sí. Siempre es prueba-error y eso. Ir haciendo fotos con mucha paciencia. Venid con la tarjeta vacía porque os voy a llenar las cámaras si puedo. No vengáis con 250 gigas, que eso quizá no. Carlas, tarjeta vacía y baterías llenas, y más de una si puede ser. Eso sí, la noche consume mucho las baterías. A la gente también, pero las baterías las consume muchísimo. O sea que ahí baterías cargadas, si tenéis más de una, lo mismo. Mira, uno de los últimos talleres que hice tenía a un par de personas que se estaban durmiendo de pie, pero querían seguir haciendo fotos. Estaban en plan, no iremos terminando. Yo, es que tenemos esa foto. Es verdad, venga, va, la hacemos. Y estaban ahí en plan, venga, va. Se estaba durmiendo la gente ya de cansancio, pero querían seguir. O sea, y terminaron con esas fotos, ¿eh? Un poco recomendable, Carlas, llevarte una sillita de camping, ¿no? O una tienda de campaña, para que dormiría después y ya está. Sí, sí, pero sobre todo series nocturnas de 15-20 minutos o series de repeticiones, pues que tener una silla siempre va bien. O la nevera de Iván Lucio. Esas neveras infinitas que llevan ahí. ¿Cómo lo hacéis? Parece la nevera de Doraemon eso. No paran de salir cervezas ahí. No te he visto nunca, con neverita tú. ¿Con? Con una neverita. Es que en los talleres me porto muy bien. Bueno, hombre, pero a veces tener un detalle con la gente y tal, ¿no? Pero, oye, que este sábado tenemos la cena incluida, ¿eh? Venga, cervezas para todos. Venga, calice para todos, como decía el amigo Niesta. No, calice no. Solo para el verano. Ahora ya toca cervecita otra vez. Hace un momento Pedro Real se iba por un helado y tú querías uno y ahora no quieres un calice. Anda, ¿qué? Hay helado de cerveza, que lo sepas. ¿Oh? Hay helado de cerveza. ¿Sí? ¿Dónde? Ya va a salir por la ventana, a buscarlo. ¡Vamos! Creo que lo vi en el Carrefour. No estoy seguro, pero oye, te digo una cosa. Carlas, te digo una cosa, como te digo la otra. Ahora mismo el chat de YouTube está que saca fuego. Lo veo ahí pasando. Un montón de gente. Yo no sé dónde se ha enterado la gente que a las 10:30 o 10:15 informábamos del sorteo y no doy abasto. O sea, ahora mismo está el chat a petar de comentarios de gente que está participando, gente de todos sitios, Asturias, Terrassa,
San Feliu de Codines, desde Barberà del Vallès, Cambrils, Madrid, Zaragoza, Burgos, Toledo. Bueno, increíble. Ahora mismo ya no sé ni en qué punto estaba de quién es el último que ha apuntado en la lista. Sí, bueno, ahí el, va. El mejor de aquí creo que es Pedro Real con su cerveza helada. Ese gana. Seguro que está viéndonos en el sofá, me lo imagino. Dice Carlos, ¿de qué sabor lo quieres? Yo lo quiero de partículas de chocolate. Eso es una indirecta. Ahí ha sido muy, muy sutil, ¿no? Muy sutil ahí, ¿eh? Hostia, Pedro Real. Pedro Real, que estuvo con nosotros, ¿en qué noche, en qué gran noche de Light Painting? ¿En la primera o en la segunda? No sé si la segunda o la tercera, porque en una lo invitamos, pero estuvo con COVID también y no se pudo conectar, si no recuerdo mal. O en una se lo queríamos decir, pero estaba en... Creo que fue en la tercera. Mala memoria ya. Demasiadas es que noches de directo. Hubo una racha, Carlas, de que cogimos velocidad punta y en cuestión de un mes y medio, dos, hicimos tres o cuatro noches de Light Painting con cuatro o cinco invitados cada noche. Eso, próximamente, tendríamos que repetirlo, ¿eh? Venga, suma otra. Sí, no estaría de más, porque... A ver, por favor, ponednos en el chat, cuando participéis, poned vuestro nombre y apellido, porque si me ponéis solo el nombre, hay varios iguales. Y hay que poder saber quién sois cada uno de vosotros, por si sois el ganador. ¿Qué iba a decir? Si, en el caso de que ganéis, vamos a cerrar la participación a las 10:45, o sea, en 14 minutos cerramos la posibilidad de dejar vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo en el chat de YouTube. Así que, algunos nos veían desde Facebook, han cerrado el Facebook y se han ido rápidamente a YouTube para todos poder para participar. En Twitter, mira, no sé qué pasa, pero no mola. Me extraña. ¿Tú has visto nunca un directo en Twitter, Carlas? No abro Twitter. Lo tengo abandonado desde hace años. Pues te lo recomiendo. Lo redescubrí hace unos 6 meses y para ciertas cosas... Ya si tengo, buscas... De momento tengo suficiente. De momento tengo suficiente con todo. Es que llega un momento... Yo ahora mismo... Tengo plenamente activo Instagram, Facebook con dos o tres canales diferentes de Facebook, Twitter y acabo, hace unos 6 meses que he puesto en marcha TikTok e intento semanalmente colgar un vídeo. Y demasiado ya. Es una auténtica locura, pero locura. Y además Instagram con todas las posibilidades que te ofrece de stories, de perfil, etcétera, etcétera. Poder hacer encuestas, que eso es una de las mejores cosas que se pueden hacer para tener feedback con la gente. Y, es de locos, porque si quieres estar ahí sin faltar nunca la cita, ir colgando cosas, que la gente se entere de lo que hacemos, es auténticamente locura. Bueno, venga, va, 12 minutitos. Aprovecho también mientras... A lo otro que quería comentar, lo del tema del otro sorteo que tengo yo para que la gente vaya después del directo, no vayáis ahora. Explícalo. Mira, si me dejas compartir pantalla, que tengo aquí cuatro imágenes, claro, que las he echado antes de empezar el directo. Ay, espera, que no lo he compartido. Anda, hay una preguntita de, Enrique Tivoli que me gustaría poner. Bien. Ya estamos en hora adulta. Dice, la bolita esa tiene un aspecto un tanto erótico, ¿no? Yo con lo que hagáis con la bolita, a mí me da igual. La finalidad para la que ha sido creada es para Light Painting. ¡Luz a la oscuridad, Carlas! Que cada uno la... Exacto. O sea, la finalidad con la que se ha creado es una. Lo que haga cada cual con esto... Yo ahí ya no me meto. Nunca mejor dicho. Exacto. Y vamos a dejarlo ahí. Exacto, que si no esto se nos va ya, nos van a capar.
Oye, cuenta el sorteo porque yo tengo un berenjenal aquí de participantes y tengo que Si me ponerme puedes un poco al día. compartir la pantalla, que aprovechamos ahí Venga. con cuatro imágenes que tengo. Publicidad de Esto, Carlas, vamos allá. espacio publicitario. Nada, simplemente que ayer publiqué ya en redes sociales que desde ayer oficialmente soy distribuidor de la marca de linternas Fénix. O sea que si queréis alguna de estas linternas podéis acudir a mi página web, a mi tienda online. Y ahí vais a encontrar distintas linternas Fénix. Y aparte, como sabéis, que fabrico productos para varias linternas y para varios cosas ya de fotografía nocturna. Para todas las linternas que tengo de Fénix en mi página web, les he creado un parasol, un portafiltros y un adaptador, porque son medidas un poco distintas a las estándar, que son o más estrechas o más anchas, entonces les he hecho un adaptador a medida. Rollo, ahí tenemos uno, por ejemplo, de 2 centímetros y poco a 2 centímetros. Seguimos con la medida estándar de conectar las herramientas. Todas las que teníais siguen funcionando. Y para celebrar eso, en mi Instagram, que lo tenéis aquí, hay este sorteo activo hasta el día 21, si no me equivoco. Que bueno, podéis ganar la linterna Fénix FD41, que tiene zoom y está súper guay. La tengo por aquí. Ahí lo tengo. Que está muy bien. Tiene varias intensidades. Tiene estrobo, que eso me mola mucho. Mola ahí cómo queda el estrobo. Y tiene zoom. O sea, un poquito lo que necesitamos, vamos. Está para iluminar y para hacer trazos con cosas conectadas, va súper guay. Y bueno, os animo si queréis a participar al sorteo, podéis ganar este pack. Y bueno, también, como dice aquí, aún hay más. Si queréis comprar alguna de estas linternas, adaptadores o cualquiera de los nuevos productos o de los que ya había, tenéis el descuento de Hola Fénix hasta el día 20 de octubre. De un 10% en todos los productos de la tienda. Ahí, publi buena. Incluida también la bola de partículas, ¿eh? La mini bola de partículas, que ahora os enseñaré un par de. ¿En Gran Canaria? Pues cuando quieras. Joan, bueno, o cuando se calme un poco el tema del volcán, porque creo que esa zona ahora mismo está saturada de gente arriba y abajo, pero ahí es una zona donde quiero ir. A toda la zona de Canarias me gusta muchísimo. Y bueno, también comentaros que aparte de los nuevos productos, también por fin, que me lo estaban pidiendo, he hecho kits. De momento tengo 5 kits en la tienda. Uno es el que se sortea de Fénix. Otro es este kit de iniciación con un poco de todo para empezar en fotografía light painting. El que yo llamo el de iniciación plus, que te viene con una linterna, el adaptador y el parasol para esa linterna, que es la FD41. Luego también tenemos el kit master, que están todas las herramientas que son las master de la tienda. Ya las conocéis, el famoso cuerno unicornio siempre en medio, más el resto. Y la linterna es una que para mí es un diamante en bruto, que es la la E35, que como veis es súper pequeña y es de las más potentes que tengo ahora mismo. Y es de las más pequeñas, con un botón que va ahí con el pulgar. Solo tiene este botón. Y tiene 5 modos de potencia y está súper bien. La utilizo para enfocar, para encuadrar, para iluminar, para todo. Le he pillado cariño. Ahí está la cosa. Y he hecho también. Déjame hacer un inciso, Carlas. Sí. Por favor, por favor. Los que ya habéis escrito una vez vuestro nombre y desde dónde nos veis en el chat de YouTube, no hace falta que lo pongáis 6 veces, porque solo en la página donde vamos a hacer el sorteo, solo se va a poner una vez vuestro nombre. Lo digo porque no hace falta que lo vayáis repitiendo, porque yo estoy repasando el chat entero y he puesto cada uno vuestro nombre. Quedan ahora mismo 7 minutos para cerrar la participación en el chat. Si aún no lo has puesto y nos estás viendo, ¿qué carajo estás esperando para escribir? Porque puedes ganar la bolita que está enseñando Erótica, que está enseñando Carlas, o una plaza para el taller fotográfico nocturno de este sábado. A ver, otra cosa. Pongo aquí. Los que estáis inscritos en el taller de este sábado y habéis puesto en el chat, ¡jo! Es que yo ya estoy inscrito. Participo igual, pero yo ya estoy, yo ya voy. Tranquilos. Si te toca, ya nos entenderemos. Tendrás premio. No hay problema. Así que así todo el mundo va a tener premio, esté o no inscrito en la actividad
de este próximo sábado. Si vives en Jerez de la Frontera y te toca el taller para este sábado, tendrás que decidir si te quieres venir a pasar un fin de semana de buenos vinos en el Priorat y de fotografía nocturna y light painting, o quieres que lo volvamos a sortear para que lo gane alguien de por aquí. Ya veremos qué pasa. Ahora quedan 6 minutos. Carla, sigue con tu exposición. Nada, también, y el último kit que he publicado también, que es el kit Destello, para hacer fotos con la mini bola de partículas o con lo que queráis. Y bueno, ya viene con el adaptador y con una linterna. Fotos de ejemplo. He estado haciendo fotos este verano con la mini bola de partículas y con la bola de partículas. Realmente me ha molado muchísimo. Me lo comentó en su momento Héctor, un chico de Valencia, que me habló por privado en plan, oye, Carles, no me gusta hacer los destellos con la Minimac Light por la sombra del suelo. Cosa que yo llevo también tiempo que no me gustaba mucho y por eso no hacía tantos destellos con la Minimac Light. Claro, tenemos una sombra muy grande en el suelo cuando lo hacemos con esa linterna, ya que el LED, o sea, la bombillita que sale, hay una parte que se tapa. Aparte, otra cosa que a mí no me gustaba de eso es que vamos con la bombilla al descubierto. O sea, es una bombilla súper delicada que eso, al mínimo roce, se te jode la bombilla. Así que se quedó ahí un poco en el cajón. Y cuando me lo comentó él, en plan, oye, ¿y tu bola de partículas no serviría para eso? Y yo, joder, yo lo tenía en la cara y ni lo veía. Y bueno, de ahí fue también la idea de hacer otra más pequeñita. Y nada, salió la mini bola de partículas para hacer estos destellos de luz y hacer efectos. O sea, también hemos probado de hacer efectos. Carmen se ha currado unos dibujazos brutales con esto, que nada también publicará o los compartiré yo en la página web. Y bueno, ya veis, y nos hicimos... Esta es la que salió desenfocada y tuve que volver a disparar la fotografía. La hicimos el lunes por la noche, que fuimos a seguir probando estas y otras herramientas. Y bueno, pues ahí aprovechamos a hacer otra fotografía más. Y nada, ahí tenía nada que he preparado, que son 9 fotos en total, ahí echándolas rápido antes de empezar el directo. Y eso, que si queréis cualquiera de estos productos o los que ya había, podéis aprovechar hasta el día 20, que tenéis es un 10% de descuento. Y cualquier duda que tengáis sobre las linternas, mini bola de partículas, bola de partículas, adaptadores, talleres, lo que sea, taller de este fin de semana, taller del día 30, me podéis escribir a John por el tema de los talleres. E intentaremos resolver todas las dudas, que por lo menos, que por eso no quede. Que sea por otro motivo, porque estás ya cruzando el charco, vale. Pero que por dudas, por lo menos no sea. Así que, por mi parte, ahí venía la exposición en modo metralleta. Que me tengo sentido. Bueno, ya has hecho bien, porque hay que aprovechar. Y bueno, quedan 3 minutos para cerrar el sorteo, que a las 10:45 ya no se podrá seguir participando. Hay varias personas que se han suscrito por primera vez al canal de YouTube esta noche. Estamos a punto de llegar a las 2.000 personas en el canal, esa familia que va creciendo semana tras semana, el canal de YouTube con casi 2.000 personas. Mira, nos faltan exactamente 70. Estamos con 1.930. Y ojalá podamos hablar que en una semana o dos ya estemos en esas 2.000, que se suman a las 15.000 de nuestro canal de Instagram, a esas 6.000 del canal de Facebook y toda esa gente que nos sigue desde muchos sitios y que hay que agradecer que siempre que hacemos un directo, un improvisado o colgamos un vídeo con contenido, siempre estáis detrás de la pantalla viendo lo que hacemos, dándole like, compartiendo. Y eso se agradece. Tienes mono de luces, ¿no, Peo, Carlas? Tienes ganas de sábado, ¿eh? Que tengo muchas linternas en la mesa. Como las he estado bueno, cargando, oye, mira, tengo unas cuantas por aquí. Quedan 2 minutitos para hacer los 2 sorteos. El de tu bola de partículas y la plaza para el curso de este sábado. Voy a cantar los nombres de todas aquellas personas que sí han puesto correctamente el nombre en el chat de YouTube. Y os los digo a continuación y así, si me he dejado a alguien, que me lo diga.
Carlos Fuente Taja, Antonio Arias, Rafa Ibáñez, Francisca Rivera, Pedro Real, Enrique Tívoli, Joan Escala, Lourdes del Cerro, Teresa Gómez, Camil, Jordi Romero, Carlos Élez, Ana Pascual, Daniel Sol, Jordi Bonamic, Elena Miranda, Francisco Pérez, Salvador Moreno, Elena Ortiz, Víctor Barberá, Sergio Faccini, Josep Ferré, José María, José Antonio García, Luis Tarafa, David Araujo, Lorenzo Puente, Elena Gordo, José Antonio Pérez, Pedro Carballo, José Francisco Serrano, Juan Antonio Carrión, Ramón Ferré, Óscar Espés y Fernando de Cabo. Si me he dejado a alguien, por favor que lo diga ya, porque queda un minuto para cerrar la participación en este sorteo. Creo que he puesto a todo el mundo. Joan Escala, lo del taller en Gran Canaria no es coña. No sé hasta cuándo estarás allí, pero... Espera poquito. Pero espérate ahí, espérate ahí. Un poquitín. Sí, tú espérate ahí, que estamos mirando cosas. ¿Ibas a decir algo, Carlos? ¿Qué está pasando en el chat? Que veo mucha... Yo me estoy partiendo. ¿Es Pedro Real quien la está liando o es Lourdes del Cerro? Los dos. Ah, que pone, ya tengo ganas de estrenar la minibola. Y Pedro dice que si le toca a Lourdes lo deja todo. No sé si por ella o por el tongo o lo que sea, no sé, pero dice que lo deja todo. Bueno, vale, vale. Vamos. Hay 45, ahí. Jesús López desde Montmeló. Creo que es frontera ya. Venga, sí, y admitimos, aceptamos pulpo. Jesús López entra en el sorteo y es el último que puede participar. Cerramos porque se han inscrito, pues, unas 45 o 50 personas que son las que nos están viendo ahora mismo. Y, bueno, si te parece, vamos a ponerle un poco de emoción al tema y sortearemos los dos premios a las 11 en punto, que es cuando hará una hora y media que estamos en directo. Carlos, ¿cómo lo ves? Hacemos fiesta ya. ¿Cuántas quieres? ¿De qué? ¿Estas son Fénix? Esta sí. Esta es una cálida. Esta está muy guay. A ver, se ve. Esta la vas a traer este sábado, ¿no? Me imagino. En el último taller que di la utilicé muchísimo. Y en las últimas salidas para iluminar también. Está muy guay, la linterna cálida. Te lo pone ahí para que no te... ¿Eh? ¿Esta la trajiste a ese? Sí, es verdad. Ya la tenía, sí. Pues justito la tenía. Sí, sí. Luz cálida, por si acaso. Que no te atragantes con la cucharilla. 800 lúmenes. Que quede todo claro. Nada, pero aparte de esta coña está muy guay. Esta linterna me gusta muchísimo. Estoy pillando cariño y aparte es muy pequeña. Porque iba sino con la 3D, que claro, vas con ese tochaco en la mano que al final no sabes dónde meterlo a media foto. Y termina en el sobaco e y media foto con la linterna en el sobaco. Bueno, un poco inutilizando. Llevas un cinturón de bombermanetas. Bombermanitas. Sí. El problema... El problema es que si me cuelgo la Maglite 3D, ya sabéis todos el tamaño de esa linterna, o sea, es bastante grande, me baja los pantalones. Literalmente. Entonces, claro, tengo que ir a linternas un poco más pequeñas para que eso no pase. Y veo por el chat que comentan las 6D. O sea, Maglite son muy simples, ¿vale? En el tema de la numeración de este modelo. O sea, la 2D tiene dos pilas, la 3D tres pilas y así hasta las 6. Vamos sumando una pila por... O sea, cada número son el número de pilas que llevan el interior. Es así de claro. La 3 ya pesa, la 4 ni te cuento y la 6 ya no quiero ni tocarla. O sea, la 4 sí que la he cogido y pesa bastante más. La 6 ya pasó. O sea, eso ya... Eso es para andar. Eso es una barra para ir... un bastón para ir andando. Y mira, está por aquí, bueno, dice... David Araujo. Está David Araujo, que David sí que tiene unas cuantas Fénix, que si no me equivoco está patrocinado. Y le he visto una foto. Puede ser en Facebook. ¿Qué hará David? ¿Eh? ¿Qué hará David? Sí, felicitar a David porque ganó
uno de los premios, creo que el segundo de fotografía nocturna. El primer premio de light painting y el primer premio de fotografía nocturna, que tuvo que renunciar a uno porque lo ponían las bases. O sea, ¿no se podían ganar los dos? No, lo ponía claramente en las bases y David, pues como le gusta ahí incumplirlo todo y quedárselo todo él, ha tenido que renunciar a uno, pero hay que reconocerle que ha ganado el primer premio de light painting y el primer premio de fotografía nocturna. Ya le felicité, o sea que... Mabel Salgado también. Mabel también. No me acuerdo todo el mundo que ha ganado ahora mismo. Mabel ha ganado, Mario Lecho también ha ganado, Oscar, sí, si no me equivoco. Y me falta una persona ahora mismo, lo siento mucho. Bueno, David Araujo, has participado en el sorteo, que ahora haremos en 10 minutos. ¿Qué harás con la mini bola de partículas? ¿Qué se te ocurre con la mini bola de partículas de Carlas? Déjanos en el chat el comentario, porque he visto las opciones que han dejado por aquí, pues gente como, ¿quién era? Y Luis Medina. Y Luis Medina, el tercer premio de Light Painting. Gracias, David. Ahí, digo, ahí, se me escapa un hombre, se me escapa uno. Mira, dice, si pones pila AA con adaptador, pesa mucho menos. No, mira, ¿ves? David ya ha dado una idea por si le toca la bola de partículas. Seguro que lo va a disfrutar un montón. Esa cara seria que pone siempre, seguro que será... más divertida a partir de ahora. Lo bueno, David, es que lo ha dicho, seguramente lo ha dicho con esa cara seria. Él ahí, sí, ponerle un vibrador. Tal esa cual. Barba. Esa barba que yo me lo imagino así, tal cual a él diciéndolo así. Sí. Me lo imagino, yo también. Hostia, el tío. David, pero, si te toca. Creo que te tendrías que reír mucho la noche yéndote de light painting o de nocturnas con él, ¿eh? Sí, te ríes mucho. Tendremos que comprobarlo eso, David. Tendremos que hacer algo contigo algún día. Vamos a dejarlo ahí pendiente, a ver qué pasa. Yo te digo que te ríes mucho con David. Eso sí, lo que iba a decir, David o quien la gane, ya tanta coña que hay ahí. Persona que la gane, quiero ver fotos de los resultados en light painting o fotografía nocturna, no el resto. No quiero fotos ni vídeos de lo que puede hacer más la bola fuera del ámbito de fotografía nocturna y light painting o algo de foto o vídeo, de naturaleza, lo que sea. Creo que queda bastante claro, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Carlas, yo aprovecharía estos 8 o 9 minutitos que quedan antes del sorteo para preguntar a la gente si hay alguien que tiene alguna duda, alguna cosa que quiera aclarar de nocturnas, como antes alguien ha preguntado sobre... el tema de que has aclarado lo del autofocus, creo, has dado una respuesta interesante, pues si hay alguien que tiene alguna duda, que a veces se enfrenta a la cámara y no le salen las fotografías como las que espera, pues ahora es el momento también de preguntarlo, para eso son nuestros directos, y además hoy está improvisado, que también nos encantaría saber qué te está pareciendo, y si nos dejas un like en el debajo del vídeo, pues guay, perfecto, porque, bueno, hoy hemos improvisado. Uno estaba en casa acabando sus tareas de trabajo que tenía pendientes y veía que era jueves, que queríamos hacer alguna cosa. Ya os dije el otro día que a partir de ahora no va a haber directos. He recibido WhatsApps, pero John, ¿no dijiste que ahora los directos serían más intermitentes? Y lo dijiste el otro día. Digo, sí, pero cuando estás confinadito en casa tantos días sin poder salir y necesitas contacto con el exterior, qué mejor que poder tener esta ventana y charlar con Carlas y con todos los que... ¿Hay alguien que se quiera unir al directo ahora mismo? Yo qué sé, David o Lourdes o Pedro, ¿hay alguien que quiera entrar? Y le invitamos sin problema, ¿eh? Así que, si alguien... mira, ya ha sacado el cuerno unicornio. Tenía que salir. El Twister. El helado de Twister. Había un helado muy parecido a esto cuando yo era pequeño, ¿eh? No, todavía está. Tan bueno. Twister. Lo que era todo igual de ancho. Joder, cómo va a terminar hoy la noche. Ah, espérate, ¿eh? Que igual si aquí se anima gente y la cosa... Mira, David. Mira, dice Lourdes que está en pijama. Es igual, Lourdes, estamos en familia, entre amigos. Si el pijama es negro, vas a conjunto con nosotros.
y para adentro. Si alguien se quiere animar, quizás que entre después del sorteo, ¿no? Para que no parezca un tongo, Carlos. Eso ya lo dices tú. Por el tema del pijama, yo voy con pantalón de pijama. Yo también. Todas las reuniones, todo lo que estoy haciendo, pantalón de pijama. O sea, mejor cuando tengo que ir a una reunión presencial porque me tengo que poner pantalones ya. Bueno, dice Ana Pascual, que dice, la estrella de la casa no puede faltar. ¿Quién es la estrella de la casa, Ana? ¿Quién falta aquí? Ah, el cuerno unicornio se refiere. Sí, sí, sí. Que decírtelo todo, John. No podía faltar. A ver. Todos son impresionantes. Rafa Ibáñez está paseando la perrita y viendo seguramente el móvil, esperando a ver si le toca el premio, ¿eh? Rafa Ibáñez, que nos está viendo desde... ¿Desde dónde era? ¿Tú lo sabes, Carlas? Rafa, pues ahora mismo no. Rafa nos está viendo. Espera, ahora te lo diré. Ha comentado un montón de cosas, pero ahora no encuentro el comentario. Me iba a ponerlo, Rafa. No entra para el sorteo, pero ponlo. Toledo, Zaragoza. Bueno, es que ha participado un montón de gente. Muchas gracias. Mira, hasta mi hijo me ha puesto por aquí saludos. Pues ahora mismo no lo veo, pero Paracuellos. Pues ahí estás, en Paracuellos, paseando la perrita. Y frío por ahí, Rafa, ¿cómo lo llevas? Dice Francisca que no haga las intermitencias muy largas, que nos echará de menos. Bueno, Francisca, ya lo expliqué el otro día. El volumen de trabajo ha aumentado mucho. Los directos landscape, cuando estábamos en confinamiento, pues era una cosa que se podía hacer con mucha facilidad. Te acordarás, Carlas, que había semanas que hacíamos directo casi cada día. Y de 2 y 3 horas. En ese momento teníamos facilidades para hacerlo porque, como has dicho, estaba todo muy parado. Pero ahora se nos ha reactivado todo, con lo cual yo también tuve que dejar de estar en los directos porque no me daba el día. Y bueno, hay semanas más light y semanas más que vas a tope o semanas que ni puedes dormir. Ya, todo lo que hay. Es que hay gente que a mí me pregunta, por ejemplo, ¿y tú, que vives de la fotografía de bodas? Y le digo, no, yo no vivo de la fotografía de bodas. Los reportajes de boda son mi pasión, son lo que me encanta. Por cierto, si alguien se casa, aquí mi cuenta de Instagram, John Tez de Foto, ahí está toda la información colgada de fotografías. Si te gustan, me desplazo donde haga falta. Pero es mi pasión. Un segundo. Le falta un paréntesis a eso de la boda. Y si alguien quiere un photocall light painting para la boda, aquí. Ah, también. Sí. También. Pero yo no solo hago reportajes de boda. Además de mis 25 o 30 reportajes anuales, yo hago sesiones familiares durante la semana. Ahora viene Navidad y ya temblamos por el volumen. Hoy ya nos llamaban 3 o 4 mamis para reservar fecha sin que hagamos sacado la información. Hacemos cursos los fines de semana y que no tenemos boda, hacemos cursos. Además, entre semana también hacemos cursos grupales y también hago individuales, reportajes de empresa. Claro, todo eso suma. Y llega un momento que la programación de directos landscape, que cada semana necesita tener un nombre de una fotógrafa o de un fotógrafo, llega un momento que la cosa se ha desmesurado y uno está saturado de volumen de trabajo y no tiene tiempo de pensar en programación de directos landscape, porque eso es otro cúmulo, ¿no? Mira, Lourdes dice, vaya fotones haces, John. Gracias, Lourdes. Me encanta que lo digas. Es que me lo paso muy bien haciendo fotografía de boda. Para mí es una de las cosas más bonitas. Y la gente me pregunta, Carlas, ¿y la gente aún se casa? Y yo le respondo, y que no dejen de hacerlo. Porque no os podéis imaginar, ya sé que esto es nocturno y la light painting hoy, pero dejadme que haga un poco de cuña. Pero no os podéis imaginar, como decía Loren, ponte aquí, toma cuña, pero es mi directo, es mi programa y hago lo que quiero. Como dice Ibai, el gran Ibai de Twitch.
Pues es que no os podéis ni llegar a imaginar la de cosas que llegan a pasar en 13, 14 horas que dura una boda. Desde que estamos en casa del novio con toda su familia, ese clan ahí reunido, y el novio se va preparando y vistiendo, luego con la novia, luego cuando estamos en la ceremonia, con la pareja haciendo sesión, durante todo el día pasan miles de cosas, y además con la preboda y la posboda, bueno, eso es un festival, ¿no? Además he tenido la suerte últimamente de poder ir a sitios muy diferentes, Huesca, Bañolas, Delta del Ebro, próximamente me voy a Girona a hacer posbodas lejos de casa, a 3-4 horas de aquí, pero es que lo busco, o sea, me gusta estar por ahí, porque así de esta manera veo escenarios diferentes, nuevos, y eso te hace salir de tu zona de confort y tener luego unos resultados tremendos, ¿no? Bueno, ¿qué se cuece por el chat, Carlas? Que te veo por ahí riendo. ¿Qué está pasando? Nada, que simplemente pues, se ha conectado Iván Capi. Un saludo, Iván. Y bueno, como te ha dicho David, como te ha dicho David Araujo, te has quedado sin juguete sexual. Tal cual. Tal cual. David, por favor, entra. Para ti no hay juguete sexual. Nada, Iván. Llegas tarde. Vamos a sortear una plaza al taller de este fin de semana en Les Mines de Bellmunt. Y la mini bola de partículas o juguete sexual que ya lo han bautizado por el grupo para que cada cual haga lo que quiera con esto y lo saque de donde quiera. Ya lo digo así. Pues son las 11. Son las 11 ahora mismo, una hora menos en Canarias, que Joan Escala nos está viendo desde allí. Coño, siempre me ha gustado decir esto. Así que... Dice Iván Capi, ¿cómo que llego tarde? Hombre, llevamos una hora y 31 minutos, Iván, de directo. De las 10 y cuarto a las 10:45 hemos dejado participar al sorteo de los dos premios que vamos a entregar, que vamos a hacer en nada, en unos segundos. Así que todo el mundo preparado, todo el mundo atento, porque en unos segundos hacemos el concurso, pero antes, publi, de nuestros próximos cursos en la... Así que también nos puede interesar muchísimo y luego ya nos vamos directo al sorteo. Pues mira, en estos segundos de publicidad, Carlas, he descubierto y he visto el directo a través de Twitter. No lo había visto aún. Por cierto, gracias Salvador Moreno y Lourdes del Cerro por empezarme a seguir. Yo también lo he hecho en Twitter. Ya nos veremos por ahí, porque yo en esa red intento ser muy activo, porque hay muchos fotógrafos que a diario, minuto a minuto, pues por ejemplo, van colgando fotos del volcán Cumbre Vieja de La Palma y es interesante ver a través de Twitter cómo se está viviendo con sus fotografías, qué está pasando en esa zona, entre otras muchas cosas. A mí, por ejemplo, pues estoy siguiendo a fotógrafos norteamericanos muy buenos que no conocía, que no había visto en Facebook y que los he descubierto en Twitter. Voy retuiteando sus fotografías porque me parecen muy interesantes. Bueno, a ver, últimos comentarios. Pedro Pérez que dice, a que me toca el taller y no puedo ir. Bueno, pues si te toca el taller y no puedes, antes he dicho, gente de la frontera, porque alguien
he visto que es de Jerez de la Frontera, pero si eres de donde sea y te toca el taller en Bellmunt del Pilar, está aquí a 40 kilómetros de Reus, pues bueno, pues lo sentimos, pero si quieres lo puedes regalar a quien tú quieras que puede ir o lo volveremos a sortear. ¿Qué más ha habido por aquí? Va, que desde Albacete son 7 horitas o menos, creo. Nada. Oye, un fin de semana de turismo rural enoturístico, porque Bellmunt del Priorat está en el centro de la comarca del Priorat, de buenísimos vinos. Así que, además con mira, Carlos, otra opción para este sábado es que van a ver unos viñedos de otoño con unos primeros colores amarillos y rojos, que cuidado, porque esos viñedos que están enfrente de la mina regia, cuando se ponga el sol, ojo el color que pueden coger, que la otra vez cuando fuimos estaban verdes, era verano, pero ojo, cuidadito, porque los colores de ese viñedo pueden ser tremendo, Mira, como dice Joan Escala, menudo vino el que hay en el Priorato. Fuerte, pero bueno. Y a menos de una horita tenéis la zona de Les Garrigues, de los mejores aceites del mundo. Ah, hombre, venga, siempre estás barriendo para casa. O sea, cualquier opportunity es buena para ti, ¿eh? Claro, claro. Madre mía. Bueno, pues nada. Oye, venga. Está cerca. Todo el mundo sí, dejando hay que, like. Hay que pasar por Buñol. Hay que pasar por Buñol, Iván. Vamos a compartir pantalla con la ventana del sorteo. A ver si se ve, por favor. Espero que se vea adecuadamente. Toda la gente que ha participado está en esta página su nombre, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo, y está una vez, no más, porque si no, eso sería tongo. Pues vamos a sortear, primero que nada, la plaza, bueno, no, primero que nada la bola de partículas, lo voy a poner aquí, mini bola de partículas, me has bien dicho, ¿no? Mini bola de partículas. Sí, bueno, sí, no cabe. Mini bola de partículas. Sí, pero no sé por qué no cabe aquí. Bueno, mini bola de partículas que ahora mismo vamos a sortear, así que atentos a vuestra pantalla. Si vives en Portugal, porque hay un participante que es de allí, si te toca, Carlas te la manda, ¿eh? Recordad que un cuerno unicornio se fue a Argentina, a nuestra amiga... espérate, que no me sale el nombre. Daría no. Bueno, no me sale ahora el nombre de la amiga, pero preguntó... De orgasmo visual. Sí, de orgasmo visual, sí, pero su nombre, no, Carlas. Estamos espesillos, ¿eh?, con los nombres. Es que, a ver, yo tengo excusa, que llevo unos días. Bueno, sorteo, atención, en 3, 2, 1, le damos a sortear premios y el premio va a ser para... Óscar Espés. Pues mira, Óscar Espés, de Zaragoza creo que es, le ha tocado la mini bola de partículas. Mini bola de partículas. Mira, estamos haciendo aquí publicidad de Amnistía Internacional. Pues, Óscar, felicidades. Todo el mundo felicitando a Óscar en el chat. Enhorabuena. Bueno, pues están, Óscar. Los otros están medio enfadados porque no les ha tocado. Pero enhorabuena. El resto podéis pasar todos por la tienda de carlesdomenech.com en el apartado tienda y la vais a encontrar en las puntas Freehand Master, que podéis comprar o todo el pack o la pelotita solo. ¡Felicidades, Óscar! Te has ganado con este sorteo la minibola de partículas. Bueno, anulamos la minibola de partículas. Mira, pone aquí crucero a Bali. Sorteo de crucero a Bali. Espera que me apunto. Mira, pues tenemos un crucero a Bali. Todos atentos, todos atentos, porque vamos a sortear la plaza a Bellmunt del Priorat para este fin de semana. Así que, mirando pantalla, sobre todo la gente que vive cerca,
Porque en 3, 2, 1, ahí va el sorteo. ¡Suerte! Daniel Sol. Daniel Sol, que me parece que es de lejos, es de muy lejitos. Daniel Sol, ¿dónde vives? Él quería el crucero, ha dicho. Sí, y yo. Daniel Sol, que dice que hizo una boda en la era analógica. Casi nada. Daniel son, Sol... Son palabras mayores, ¿eh? No jodas. ¿De dónde Venga. Es? Si no me equivoco, Valencia. Zona de Valencia. ¿Valencia? Nada, en dos horas te plantas a Bellmunt. Y vienes a disfrutar de esta experiencia con nosotros. Barberá del Vallès. Ya está, ah, Daniel Sol. Me he confundido. Barberá del Vallès. Pues mira, enhorabuena. Felicidades, Daniel. Ya tienes, si quieres... plaza para este fin de semana, visita guiada a las antiguas minas de plomo, galerías subterráneas por las que nos vamos a meter. Apasionante visita porque es una cosa que no estamos acostumbrados a ver. Así que puedes visitar la galería. Harás taller fotográfico nocturno, la primera parte en la mina regia para hacer puesta de sol, últimas luces de día. Cenaremos, que la cena está incluida, va de regalo, y haremos primera parte nocturna en la mina regia, y a continuación, cuando acabemos allí, nos iremos a la mina Eugenia, que es donde haremos hecho por la tarde la visita guiada, volveremos allá, que está nada, a kilómetro y medio, un recinto espectacular restaurado, y que nos lo ceden por la noche para poder entrar nosotros y realizar esa parte, esa segunda parte nocturna. De hecho, en el vídeo que os hemos mostrado, habéis visto imágenes del taller que se hizo en esa ocasión. ¿Qué está pasando por el chat? Que veo risas. Hacer otro sorteo hasta que le toque a Lourdes. Lourdes, lo siento. Oye, ¿quién se quiere entrar para hacer 20 minutos y despedimos? Venga, venga. ¿Quién se entra por aquí? Lourdes con pijama. En pijama, claro que sí. Aquí vamos todos en pijama, ¿eh? ¿Qué os pensáis? Venga. Bueno, y Daniel también, que estaba por aquí, no he visto. Son las 11 y 10 sí. minutos. A las Daniel. 11:30. A las 11:30 finalizamos este directo, que ahora tanta gente está siguiendo. Quien quiera conectarse, que me lo diga, yo qué sé, en el chat mismo, y le hago llegar, de alguna manera, el enlace para poder entrar a este directo. Si alguien tiene ganas de comentar lo que sea. Lourdes, que siempre está dispuesta a hacer directos. Mira, hasta te lo piden en el chat. Lourdes, entra. Así que ya lo sabes. Venga, adentro, Lourdes. Daniel también. Ya que ha ganado, que entre Daniel. Para adentro. Nah, Lourdes, no te escapes. Venga, para acá. Yo tengo que ir a cenar todavía. Bueno. Pues nada, oye, si nadie se va a animar a entrar, Lourdes nos deja colgados, pues otro día haremos un directo y Iván Capi también se podría animar, ¿eh? Y Antonio Arias, otro que no para, le veo súper activo en Facebook. No. Hostia, venga, Antonio. Quiero... Venga, Antonio, entrate para acá. Y lástima que no tenemos a Tony Sendra por aquí, porque, ojo, Tony Sendra, los últimos meses, ¿cómo va, eh? Ah, esa cámara echa humo. Joder. Esa cámara echa humo ya. Está que no para. Si no seguís a Tony Sendra, os recomiendo muchísimo que ya le busquéis en Instagram, en Facebook, porque Tony Sendra está que lo peta. El otro día estuvo en Econoja, ¿no? Creo, haciendo una charla. Sí. Coño, que ahí van top, ¿eh? Venga. Que Lourdes se conecta y Pedro Real también. Bueno, venga, esos 15 minutos de directo últimos que entran. Vamos allá. Venga, espera, que les mando de alguna manera. No sé cómo. Mándamelo a mí y se lo mando. Ah, vale, perfecto. Pues el que te he mandado antes, Carlas. Hoy. Lourdes, creo que tengo su Insta, pero hay su WhatsApp. Sí. Lourdes. Sí, sí, sí. Bueno, se lo acabo de mandar ya. Perfecto. Y Pedro Real me parece que también, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ya tenéis el enlace en vuestro WhatsApp, así que venga, la gente encantada en el chat y animada porque quedan
15 minutitos para hablar con otros dos grandes. Hostia, esto está hoy. Qué manera de qué improvisado tú. Va, Capi, pues en la Antonio ducha. Arias, así nos explicas que... cómo va la bola de partículas. Antonio Arias que dice que está on fire, Tony. Pues sí, Antonio, sí. La verdad es que lleva un tiempo con el Sol Omega, con sus lunas y tantas otras cosas. Me estoy empezando a quedar sin voz, ¿eh? Ya te estoy escuchando. ¿Eh? Que te estoy empezando a escuchar ahí. Sí, sí, sí. Estoy empezando a notar que la voz se me va cascando un poco. Ya es normal. Está fallando, porque... Sí, sí, sí. Después de tantos días, piensa, Carlos, que hoy es jueves, el lunes no tenía voz. O sea, el lunes casi casi no podía hablar. Cuidado, porque tenemos por aquí... Hola, Pedro Real. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, a ti también te ha crecido de la última vez que te vi, ¿eh? Digo, la barba. Sí, sí. Me ha crecido bastante. Pero bastante. La verdad es que ya ha quedado... Oye, ¿qué está pasando? O sea que... Una pereza, creo. En sí, general. Un poquito. ¿No? La verdad es que lo sí. Lo digo por mí, por lo menos. Bueno, mira, sí, también. Déjame un momento, chicos. Dice Daniel Sol que toda la info del curso, ¿dónde la puede consultar? Pues mira, Daniel, mira el banner que voy a poner ahora mismo. Oye, se oye un perro aquí. Ese es el mío que tengo aquí. ¿Qué está haciendo este perro? ¿Que hay bola de partículas por ahí o qué? Le tengo encima mía. Ha olvidado las partículas y ha dicho, hostia. Ahí hay fiesta. Lourdes, te he mandado un enlace por WhatsApp. No se puede rajar Lourdes ahora, ¿eh? Daniel Sol, no. Tienes la página web donde está la información de todos nuestros cursos y el de Belmunt del Priorat está ahí. Cuidado, atención, gente del chat, le damos una calurosa bienvenida. Pedro. ¿Sí? ¿Lourdes? ¿Lourdes? Está haciendo light painting. Bueno, ya se ha rajado. Aquí lo tenemos. Hola, ¿no me oís? Un sí, momento sí, que sí, no os sí, oigo. Sí. Te oímos perfectamente. Lourdes, te oímos. Ah, hola, ¿me oís ahora? ¿Sí? Sí, sí. Muy flojo. Un poco lejos. Mira, mira cómo se ha animado, ¿eh? Se ha puesto chaquetilla. Se ha puesto chaquetilla. Estaba pensando, mirándome, por favor, a ver si soy capaz de ponerme los cascos. Se te escucha bien con los cascos, ¿eh? El micro es ese. Esto vale, con los cascos ya puedo. Bueno, pues recuerdo que enhorabuena a Daniel Sol por la plaza que ha ganado para este fin de semana en Belmunt del Priorat. Y, hostia, se me ha ido el nombre del que Oscar Espés. Oscar Espés. Espeso estoy yo. Enhorabuena a los dos. Me lo voy a apuntar porque me está fallando mucho la memoria. Esto debe ser el antibiótico y el ibuprofeno en vena. Vas drogado. Vas drogado, con droga legal, ¿eh? Sí, sí, sí. Lourdes, ¿qué tal la RaiSpot? Muy bien. Espera, que le voy a coger, que le tengo aquí. Venga, ahí, promo. Venga. Aquí le tengo, pues muy bien. Yo creo que me va a funcionar guay. La verdad es que es un inventazo, ¿eh? No se comercializa nada de este tipo. Lourdes, se te escucha muy, muy lejos. Muy bajito, además, ¿eh? Es que no puedo conectar el micro, no sé por qué. Ahí, ahora, perfecto. Vale, ahí bien. Espera, igual hago esto. Pedro, tendrías que activar tu micro porque no te escuchamos tampoco, ¿eh? Ahora sí, lo había desconectado para tener el perro aquí encima. Pedro, ¿estabas pues viendo? Pedro está traspuesto. Está viendo todo el rato, ¿eh? Bueno. Me queda un par de horitas hasta antes de irme a la cama. ¿Qué poco duermes? Yo me acuesto a la 1:30 por ahí, todos los días. Madre mía. Lourdes, a ver, la RaiSpot. Aquí está. Ahí la vemos. Pues que es que está muy guay porque es muy moldeable. Luego es un tejido muy resistente de neopreno que yo creo que lo puedes dar con una bayeta
sin más. Y si lo dejas en el campo para la gente que hace macro o cosas así, pues lo pones cerca del radiador y es como la sílica gel que vuelve a secarse. Y la verdad que tiene un acabado súper bueno, te lo personalizan con tu logo y está súper chulo. Hay cuatro colores disponibles y nada. Hay tres formatos, ¿verdad? Sí, el medio, este es el mini, que es el más pequeñito, y luego hay uno medio y otro max, que es más grandote. Y muy bien, la verdad que se lo ha currado, Iván. ¿Qué dices, Pedro? No, que le iba a preguntar. Este es el mini. ¿Qué tamaño era ese, justo? Sí, pues este es el mini. Este es el mini. Muy bien, perfecto. Y está muy guay. Yo creo que para poner los godos o las linternas o los paneles LED así para los nocturnos nos puede venir muy bien. La verdad que está muy guay. Sí, ya la bola de partículas ya no. ¡Qué pena, chicos! Yo quería una bola. Yo estaba convencidísimo que te iba a tocar una. Ya, y yo también, pero... yo también, bueno, pero no ha colado. Lo hemos echado a suerte. Y la verdad es que ha participado un montón de gente. Yo esta tarde, cuando lo he dicho, venga, va, hacemos un sorteo. No me imaginaba que se animara tanta gente, primera, a entrar al directo y que tuviésemos... Supongo que el hecho de que hubiera un sorteo ha animado a más de uno, ¿no? Yo creo pues que hombre, sí. Me imagino que sí, claro. Esas cosas siempre tienen tirón, ¿no? Sí. Hombre. Eso siempre es bueno. Y eso que no sabían lo de la bola de partículas. Es verdad, no habíamos anunciado ningún premio y la bola de partículas se ha improvisado al inicio del directo. Oye, Pedro, antes comentábamos, ¿en qué gran noche de Light Painting participaste tú? Me parece que fue la tercera, creo. La tercera. Pero tampoco te lo puedo asegurar porque han sido muchas noches y noches bastante largas. Y ha habido tantos artistas que la verdad que he estado, estoy un poco perdido, pero pienso que es la tercera, pero puede ser la segunda también. O sea que, Lourdes también se ahí. Echan de menos esa noche, pero claro, no se puede. Sí, yo estuve en la quinta sí. Creo que fue, con Jorge, el otro componente de mi primo, el componente de Entre Sombras, George. Que decimos que somos primos porque él es del Cerro también, su segundo apellido. Entonces, algo hay ahí que algo nos une, no sabemos qué, pero algo nos une. Bueno. Carlas, ¿son cinco o son seis las grandes noches de la IPN? Primo de Jaja. No me acuerdo. Creo que seis. Seis. Tendría que repasar el canal de YouTube. Si hay alguien que nos está descubriendo hoy en temas de la IPN y nocturna, en mi canal de YouTube, donde los estás viendo ahora, están todos los directos colgados, cerca de 90, y hay una lista especialmente creada de light painting y fotografía nocturna para que quien quiera repasarlos pueda verlos cuando quiera. Están todos allí colgados y tendré que echarle un vistazo porque ni yo me acuerdo cuántas noches de light painting hemos hecho, pero son unas cuantas. Y como decíamos antes con Carlas, habrá que repetir y hacer otro show un día de estos. Aunque ya lo sabéis que hemos espaciado un poco los directos a partir de ahora, pero así hacemos que la gente tenga más ganas y próximamente se nos una más gente a los directos. Bueno, os vais a dormir aquí. Está mirando los carteles, pero no. Carlas, en todas las noches de Light Painting no se ha hecho cartel, ¿eh? No, en todas creo que no. Vale. Creo que una o dos no tuvo cartel y se cogió una fotografía y se puso de anuncio. Pero bueno, esas noches de Light Painting y con esos riders y con esos Light Hunters, menudas risas también nos... ¡Ay, qué fuerte! Se conectó Jolly. Esa fue la víspera de Nochebuena, me acuerdo. ¿Sí? Hostia, ¿cómo te acuerdas? Sí, porque trabajaba yo el día siguiente, por la mañana, en la pelu. Sí. Desde que entró Jolly a última hora. Ahí, madre mía, es que no acabábamos. Javi, venga a sacar el pollo y todo lo que tenía en el cajón de la mesa. Mira, David Araujo ha hecho trabajo de campo, ha entrado en el canal, se ha mirado el listado de directos de grandes noches y dice, confirmado en la lista del canal de John, Pedro salió en la segunda. O sea que, gracias por el... nuestra central de datos, David Araujo, ahora mismo
aportando información de calidad y corroborando lo que estamos diciendo, pero corrigiéndonos. Así que gracias, David. Un tío serio y formal, sí, sí. Como dice la canción. Carlas, yo voy hablando y voy viendo que te ríes. No sé si está pasando algo más. No, no, me río por lo de tío serio y formal. Por lo de ser informal, claro. Es que... Es que David es un tío serio y formal. Sí, sí, igual. lo comprobé este verano. Pero yo tengo que hacer algo con David. Un día tenemos que montar alguna cosa con él porque de noche, este es como los gatos pardos. Y de noche tiene que pegar un cambiazo que nos lo podemos pasar muy bien. Y seguro que el año que viene con David alguna liamos. David, ¿te animas o qué? ¿A hacer algún taller en Landscape? No me conocen. Es incansable, no. Madre mía. No, David, no te conozco. Te conozco de tu foto de perfil seria, de tu directo con nosotros, esa gran noche, y además una noche temática contigo. ¿Qué ha pasado ahora? En Fenix los escogen, dice Loren Ponte, y sí, la verdad es que les escogen a dazo. Una segunda. Ah, David también es de Fenix. Sí, ¿no? Es sí. Sponsor, luego, sí. O sea, sí, que para ser de Fenix... Tienes que dejarte crecer la barba de chivo. Tiene que haber algo, si no, no... Pues, venga, Pedro, en breve te llaman, ¿eh? Pedro, en breve no, se ponen... No en está empezando. Pedro se nos ha quedado congelado. Pedro, despierta. Sí, sí, sí. Pedro, tendrías que salir y volver a entrar, porque creo que se ha quedado allí el móvil. Se ha quedado pillado. Sí. Mira, David. John está empezando ya para entrar en Fenix también. No. Yo, a mí seguro que no me llaman. Dice David que nos hacen un test psicotécnico. Se nota. Yo creo que no hace falta, David. Yo creo que no hace falta. Que algunos ya os tienen calados. Ya te bueno, digo. Pues nada, nos quedan 5 minutos para acabar el directo. Dice Pedro que tiene una conexión malísima. Bueno, tranquilo, Pedro, no pasa nada. Antonio Arias. Yo estoy con Antonio, creo que Pedro ha puesto una foto y se ha ido, en plan a tomar por culo. Es verdad. Es que parece... No, además ha puesto también un tío formal ahí, mirando a cámara, en serio, para que dé intención de que está escuchando. Ahora me pone en WhatsApp, os he perdido, pero os sigo igualmente para quedar bien. Mira, ahora se sale, pero ahí estaba, el tío atento, en plan busto. Total. Era un poco Sócrates, sí. Allí filósofo griego. Se ha despertado y ha visto que la foto no colaba. Dice Iván, que no cuesta ya. Madre mía. Bueno, bonita manera de acabar el directo de hoy. Un directo improvisadísimo. No ha habido nada preparado. Simplemente una ocurrencia media tarde de que teníamos que hacer un directo hoy porque me venía en gana, porque aquí en la habitación pues hay ganas de hacer cosas. Y, por cierto, Lourdes, bueno, el directo unboxing de ayer, que te seguí, sí. Ayer o el martes. Antes el día de la fiesta, el martes fue el martes, vale. Sí. Sí. He perdido ya la noción del tiempo estos días, sí. Cosas que pasan. Se conectó un montón de gente a tu directo, ¿eh? Sí, sí que sé. Y luego mucha gente, como lo he dejado en el IGTV de Instagram, mucha gente sí que lo está viendo ahora y dicen que sí. Iván está contento, que dice que sí que la gente le está pidiendo información y todo esto. Así que muy bien. La verdad que yo creo que estas cosas que funcionan hay que divulgarlas por ahí, difundirlas. Para que se conozcan y, oye, pues que sepan que existen para poderlas usar. Está guay. Exacto. Y además, muy recomendable utilizar el canal IGTV y los Reels de Instagram porque llegan a un montón de gente. Recomendación gratis que os hago desde aquí. Si tenéis canal de Instagram o perfil, poned Reels y poned vídeos porque es la manera de llegar muy fácilmente a 4 o 5 mil personas que además no son... no tienen por qué ser seguidores vuestros, porque la gente los ve aleatoriamente, como cuando tú estás en TikTok, ves vídeos de gente que no sabes quién son y ni los sigues, pues en los Reels pasa lo mismo. Mucha gente va mirando Reels y le salta el tuyo
y pum, pues mira, imagínate, aficionado a la fotografía nocturna y ve el reel que tengo colgado de Belchite, pues para Belchite, que se viene igual. O ve un reel de Iván 60 milímetros que ha puesto un reel del Rispon, ¿no? Pues eso es. Llega un montón de gente y os lo recomiendo, ¿eh? Más que los stories. Apunta que ya te dicen de hacer un curso de Instagram para fotógrafos. Yo ya lo hago. Solo yo ya lo hago. Y dar una bola de que se la ha ganado. Ay, Pedrito, qué majo. Pedro, cuéntale cómo se hace lo de la captura, ¿va? Mira, ¿sabes que me has dado una idea? De que se podría hacer un curso online para 10 personas, un curso así de Instagram, porque es una herramienta que domino muchísimo, que conozco muy bien y que utilizo a diario. O sea, para mí estos, pues ahora mismo, 16 días de 17 de confinamiento, ha sido mi herramienta de contacto con exterior. Twitter lo utilizo para estar al día de cosas, pero para promocionar cosas que yo tengo próximamente, Instagram de lo mejor. Os aseguro que cuando pones un story haciendo una encuesta o promocionando fechas ya navideñas, lo que sea, automáticamente hay gente que pregunta. Y no puedes descartarlo porque, mira, como dice Iván de Rispon, pues seguramente le ha preguntado a un montón de gente al ver el IGTV tuyo. Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues amigos y amigas, son ahora mismo las 11:30, llevamos 2 horas de directo y siempre digo lo mismo, se me han pasado volando, se me han esfumado estos 120 minutos porque me lo he pasado súper bien en este improvisado de hoy. Me parece que a veces, Carlas, Lourdes, estaréis de acuerdo conmigo y mucha gente del chat también, lo improvisado siempre surge a veces mejor que lo organizado, ¿no? Sí. Cada semana estoy hablando con gente diferente de fotografía de paisaje, de viajes, de nocturnas, de macro, de lo que sea. Pero sí, es un diálogo abierto a todo el mundo, todos vemos sus fotografías, eso es fenomenal, es sensacional para aprender, para ver qué hace esa persona, ¿no? Pero cuando improvisas así 2 horas, sin saber lo que pasará, y acaba entrando gente colega al directo, y te ríes y te diviertes, pues, ¿qué queréis que os diga? Te dan ganas de hacerlo más a menudo. Y, Carlas, es lo que hacíamos al principio de nuestros directos. En ese principio de confinamiento, segunda o tercera semana de marzo, los directos empezaron así. Los 4 o 5 primeros fueron tú, Xavi y yo, hablando en abierto de fotografía, de light painting, así, a libre albedrío. Otra frase boomer, ahí va otra, la enésima de la noche. Es que ya soy mayor. Reels, por favor, mira los más actuales, ¿vale? Los próximos. Oye, te digo una cosa, Carlas y Lourdes. En TikTok hay mucha gente de 40 y 50 petándolo, ¿eh? Pero petándolo... Sí, ¿eh? Sí. Porque TikTok se creó, o parece ser que es una herramienta para gente muy, muy joven. Y hay gente que no lleva muy bien eso de que los adultos de 40 y de 50 lo estén petando en TikTok porque les da como rabieta. Y en cambio, hay gente de 40 y 50 que en TikTok están siendo súper originales y les está compensando. Están petándolo muchísimo y llegando a mucha, mucha gente, cosa que en TikTok es difícil o era difícil, ¿eh? Sí, pero hoy en día con cualquier cosa llegas a alguien y como más absurdo es, a más gente llegas. O sea, hoy me ha saltado un vídeo de estos, me han pasado otro de TikTok, he abierto y el siguiente que me ha saltado era un tío en casa limpiando, o sea, contando cómo tenía que limpiar un tupper de aceite y se lo pasaba a su madre. Hay de todo, Carlos, hay de todo. Ya. Yo, el dedo pulgar, cuando veo cosas así, rápidamente tira para arriba. Pero hay gente muy original, hay gente que sabe hacer vídeos de 30 segundos muy interesantes. Chulos. Y eso es la clave, ¿eh? Porque hoy en día
si sabes hacer vídeos de 30, máximo 40 segundos y captar la atención de del espectador y que se quede con el mensaje, esos son los vídeos que luego se hacen virales. Y cuesta, ¿eh? No es nada fácil. Bueno, pues nada más, chicos. No os voy a querer ir a hacer dormir tarde. Vamos a despedir. Mira, tenemos aquí a Thor. Odín. Joder, no me contradigas, que había quedado muy bien. Es que estaba llamando a la puerta. Primero iba a decir Ulises. ¿Tú también tienes gato, Lourdes? No, soy alérgica además, así que yo los gatos, poco. De lejos. Pobrecito, estaba llamando a la puerta, estaba dando golpes a la puerta para que abriera, para poder pasar. Con la frase de la noche, 2 horas y 5 minutos, la frase que ha soltado Papyrus en el chat, somos unos putos boomers, vamos a cerrar este fenomenal directo que me lo he pasado genial con el amigo Carles Domènech, con quien voy a tener el placer de saludar y abrazar este fin de semana. Darle las gracias a Pedro Real, que también se ha conectado, a Lourdes desde Burgos. Muchísimas gracias, Lourdes. Nada, vosotros, chicos. Te seguiremos atentos en Instagram, también ahora en Twitter, porque ya te sigo. Y todo genial. El mundo que nos quiera seguir, ahí estamos. Un servidor, John te hace foto, Instagram, Twitter y TikTok. Carles en fotografías, Carles Domènech. Y Lourdes entre clic y clic en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Buena nit, buenas noches. Nos vemos en un próximo programa. ¿Cuándo? No lo sé, pero seguro que otro habrá. No tengas la menor duda. Chao, besos. Buena nit, buenas noches. Y nos vemos a la próxima. Adiós.